inteligencia, a diferencia del poder o la fuerza, siempre necesita herramientas. Como Engels señaló hace ya mucho tiempo, la revolución tecnológica, una revolución en la fabricación de herramientas, ha sido especialmente notada en la actitud bélica. La verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios fin, cuya principal característica aplicada a los asuntos humanos ha sido siempre de que el fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo, como la finalidad de la acción humana, a diferencia del fin de los bienes fabricados, nunca puede ser fiablemente prevista. Los medios utilizados para lograr objetivos políticos son más a menudo que lo contrario, de importancia mayor para el mundo futuro que los objetivos propuestos. Además, como los resultados de la acción del hombre quedan más allá del control de quien actúa, la violencia alberga dentro de sí un elemento adicional de arbitrariedad. En ningún lugar desempeña la fortuna, la buena o la mala suerte, un papel tan fatal dentro de los asuntos humanos como en el campo de batalla. Y esta intrusión de lo profundamente inesperado no desaparece cuando algunos la denominan hecho de azar y lo encuentro científicamente sospechoso, ni puede ser eliminada por situaciones, guiones, teorías de juegos y cosas por el estilo. No existe certidumbre en estas materias, ni siquiera una última certidumbre de destrucción, mutua bajo ciertas circunstancias calculadas. El verdadero hecho de que los comprometidos en el perfeccionamiento de los medios de destrucción hayan alcanzado finalmente un nivel de desarrollo técnico en donde su objetivo, principalmente la guerra, está a punto de desaparecer para siempre por virtud de los medios a su disposición, es como un irónico recuerdo de esa imprevisibilidad absolutamente penetrante que hallamos en el momento en que nos acercamos al dominio de la violencia. La razón principal de que la guerra siga con nosotros no es un secreto deseo de muerte de la especie humana, ni de un irreprimible instinto de agresión, ni, final, y más plausiblemente, los serios peligros económicos y sociales inherentes al desarme, sino el simple hecho de que no haya aparecido todavía en la escena política un sustituto de este árbitro final. ¿Acaso no tenía razón Hobbes cuando dijo: acuerdos sin la espada no son palabras? Ni es probable que aparezca un sustituto mientras que esté identificada la independencia nacional, es decir, la libertad del dominio exterior, y la soberanía del Estado, es decir, la reivindicación de un poder irrefrenado e ilimitado en los asuntos exteriores. Estados Unidos figura entre los pocos países donde es al menos teóricamente posible una adecuada separación de libertad y soberanía hasta el grado en que no se vean los cimientos de la República Americana. Según la Constitución, los tratados con el exterior son parte y parcela de la ley, de la tierra. Y como el juez James Wilson señaló en 1793, el término soberanía le resulta completamente desconocido a la Constitución de los Estados Unidos. Pero las épocas de semejante claridad y de orgullosa separación del marco conceptual político de la nación-estado europea han pasado ya largo tiempo. La herencia de la Revolución Americana ha sido olvidada y el gobierno americano, para bien y para mal, ha penetrado en la herencia de Europa como si fuera su patrimonio. Ignorante, ay, de que el declive del poder europeo fue precedido y acompañado por una bancarrota política, la bancarrota de la nación-estado y de su concepto de la soberanía. Que la guerra siga siendo la última ratio, la vieja continuación de la política por medio de la violencia en los asuntos exteriores de los países subdesarrollados, no es un argumento contra la afirmación de que ha quedado anticuada y el hecho de que solo los pequeños países sin armas nucleares ni biológicas pueden permitírselas, no es ningún consuelo. Para nadie es un secreto que el famoso hecho de azar tiene más probabilidades de surgir
en aquellas partes del mundo donde el antiguo adagio «no hay alternativa a la victoria» conserva un alto grado de plausibilidad. En esas circunstancias hay, desde luego, pocas cosas más aterradoras que el prestigio siempre creciente de los especialistas científicos en los organismos consultivos del gobierno durante las últimas décadas. Lo malo no es que tengan la suficiente sangre fría como para pensar lo impensable, sino que no piensan. En vez de incurrir en semejante actividad anticuada e inaprensible para las computadoras, se dedican a estimar las consecuencias de ciertas configuraciones hipotéticamente supuestas sin, empero, ser capaces de probar sus hipótesis con los hechos actuales. La quiebra lógica de estas hipotéticas constituciones de los acontecimientos del futuro es siempre la misma. Lo que en principio aparece como una hipótesis, con o sin sus alternativas implicadas, según sea el nivel de complejidad, se convierte en el acto, normalmente tras unos pocos párrafos, en un hecho, y entonces da nacimiento a toda una sarta de no hechos, semejantes con el resultado de que queda olvidado el carácter puramente especulativo de toda la empresa. Es innecesario decir que esto no es ciencia, sino pseudociencia, el desesperado intento de las ciencias sociales y del comportamiento, en palabras de Chomsky, por imitar las características superficiales de las ciencias que realmente tienen un significado contenido intelectual, y la más obvia y más profunda objeción a esta clase de teoría estratégica no es su limitada utilidad, sino su peligro, porque puede conducirnos a creer que poseemos una comprensión de los acontecimientos y un control sobre su fluir que no tenemos, como Richard N. Godwin señaló recientemente en un artículo que tuvo la rara virtud de detectar el humor inconsciente característico de muchas de estas pomposas teorías pseudocientíficas. Los acontecimientos, por definición, son hechos que interrumpen el proceso rutinario y los procedimientos rutinarios. Solo en un mundo en el que nada de importancia sucediera podrían llegar a ser ciertas las previsiones de los futurólogos. Las previsiones del futuro no son nada más que proyecciones de procesos y procedimientos automáticos presentes que sería probable que sucedieran si los hombres no actuaran y si no ocurriera nada inesperado. Cada acción, para bien y para mal, y cada accidente necesariamente destruyen toda la trama en cuyo marco se mueve la predicción y donde encuentra su prueba. La pasajera observación de Proudhon, la fecundidad de lo inesperado excede con mucho la prudencia del estadista, sigue siendo por fortuna verdadera, supera aún más claramente los cálculos del experto. Llamar a tales hechos inesperados, imprevistos e imprevisibles, hechos de azar o últimas boqueadas del pasado, condenándoles a la irrelevancia o al famoso basurero de la historia, es el más viejo truco del oficio. El truco contribuye sin duda a aclarar la teoría, pero al precio de alejarla más y más de la realidad. El peligro es que estas teorías no solo son plausibles porque obtienen su evidencia de las tendencias actualmente discernibles, sino que por obra de su consistencia interior poseen un efecto hipnótico, adormecen nuestro sentido común, que es nada menos que nuestro órgano mental para percibir, comprender y tratar a la realidad y a los hechos. Nadie consagrado a pensar sobre la historia y la política puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos. Y a primera vista, resulta más que sorprendente que la violencia haya sido singularizada tan escasas veces para su especial consideración. Esto demuestra hasta qué punto han sido presupuestas y luego olvidadas la violencia y su arbitrariedad. Nadie pone en tela de juicio ni examina lo que resulta completamente obvio. Aquellos que solo vieron violencia en los asuntos humanos, convencidos de que eran siempre fortuitos, no serios, imprecisos, o que Dios
Estaba siempre del lado de los batallones más fuertes. No tuvieron más que decir sobre la violencia o la historia. Cualquiera que busque algún tipo de sentido en los relatos del pasado está casi obligado a ver la violencia como un hecho marginal. Tampoco si es Clausewitz, denominando a la guerra la continuación de la política por otros medios, como si es Engels, definiendo a la violencia como el acelerador del desarrollo económico. Siempre se presta relieve a la continuidad política o económica, a la continuidad de un proceso que permanece determinado por aquello que precedió a la acción violenta. Por eso los estudios de las relaciones internacionales afirmaban hasta hace poco que es una máxima que una resolución militar en discordia con las más profundas fuentes culturales del poder nacional no podría ser estable, o que, en palabras de Engels, dondequiera que la estructura del poder de un país contradiga su desarrollo económico, es el poder político, con sus medios de violencia, el que sufrirá la derrota. Hoy todas aquellas antiguas verdades acerca de la relación entre la guerra y la política, y sobre la violencia y el poder, se han tornado inaplicables. La Segunda Guerra Mundial no fue seguida por la paz, sino por una guerra fría y por el establecimiento del complejo militar industrial laboral. Hablar de la prioridad del potencial bélico como principal fuerza estructuradora en la sociedad. Mantener que los sistemas económicos, las filosofías políticas y los corpora juris sirven y extienden el sistema bélico y no al revés. Concluir que la guerra en sí misma es el sistema social básico dentro del cual chocan o conspiran otros diferentes modos de organización social. Parece más plausible que las fórmulas decimonónicas de Engels o Clausewitz, aún más concluyente que la simple inversión propuesta por el anónimo autor de Report from Iron Mountain, en lugar de ser la guerra una extensión de la diplomacia o de la política o de la prosecución de objetivos económicos. La paz es la continuación de la guerra por otros medios. Es el actual desarrollo de las técnicas bélicas. En palabras del físico ruso Solovyov, una guerra termonuclear no puede ser considerada una continuación de la política por otros medios. Conforme a la fórmula de Clausewitz, sería un medio de suicidio universal. Además, sabemos que unas pocas armas, en unos pocos momentos, podrían barrer todas las demás fuentes de poder nacional, que han sido concebidas armas biológicas que permitirán a un pequeño grupo de individuos alterar el equilibrio estratégico y que serían lo suficientemente baratas como para poder ser fabricadas por naciones incapaces de desarrollar fuerzas nucleares estratégicas, que en unos pocos años los soldados o robots habrán dejado completamente anticuados a los soldados humanos y que, finalmente, en la guerra convencional los países pobres son mucho menos vulnerables que las grandes potencias, precisamente porque están subdesarrolladas y porque la superioridad técnica puede ser más riesgo que ventaja en las guerras de guerrillas. Lo que estas desagradables novedades añaden es una completa inversión en las futuras relaciones entre las pequeñas y grandes potencias. La cantidad de violencia a disposición de cualquier país determinado puede muy bien no ser pronto una indicación fiable de la potencia del país o una fiable garantía contra la destrucción a manos de un país sustancialmente más pequeño y más débil. Y esto aporta una ominosa semejanza con uno de los más viejos atisbos de la ciencia política, el de que el poder no puede ser medido en términos de riqueza, que una abundancia de riqueza puede erosionar el poder, que las riquezas son particularmente peligrosas para el poder y el bienestar de las repúblicas, atisbo que no ha perdido su validez porque haya sido olvidado, especialmente en esta época en que esa verdad ha adquirido una nueva dimensión en su validez por tornarse también aplicable al arsenal de la violencia. Cuanto más dudoso e incierto se ha tornado en las relaciones internacionales el instrumento de la violencia, más reputación y atractivo ha cobrado en los asuntos internos, especialmente en cuestiones de revolución. La fuerte retórica marxista de la nueva izquierda
coincide con el firme crecimiento de la convicción, enteramente no marxista, proclamada por Mao Zedong, según la cual el poder procede del cañón de un arma. En realidad, Marx conocía el papel de la violencia en la historia, pero le parecía secundario. No era la violencia, sino las contradicciones inherentes a la sociedad antigua, lo que provocaba el fin de esta. La emergencia de una nueva sociedad era precedida, pero no causada por violentos estallidos, que él comparó a los dolores que preceden, pero desde luego no causan al hecho de un nacimiento orgánico. De la misma manera, consideró al Estado como un instrumento de violencia en manos de la clase dominante, pero el verdadero poder de la clase dominante no consistía en la violencia, ni descansaba en esta. Era definido por el papel que la clase dominante desempeñaba en la sociedad, o, más exactamente, por su papel en el proceso de producción. Se ha advertido a menudo, y a veces deplorado, que la izquierda revolucionaria, bajo las influencias de las enseñanzas de Marx, desechara el empleo de los medios violentos. La dictadura del proletariado, abiertamente represiva en los escritos de Marx, se instauraba después de la Revolución y era concebida como la dictadura romana para un periodo estrictamente limitado. El asesinato político, excepto en unos pocos casos de terror individual perpetrado por pequeños grupos de anarquistas, era fundamentalmente la prerrogativa de la derecha, mientras que las rebeliones organizadas y armadas seguían siendo especialidad de los militares. La izquierda permaneció convencida de que todas las conspiraciones no solo son inútiles, sino perjudiciales. Sabían muy bien que las revoluciones no se hacen intencional y arbitrariamente, sino que son siempre y en todas partes resultado necesario de circunstancias enteramente independientes de la voluntad y guía de los partidos específicos y de las clases en conjunto. Al nivel de esta teoría, existen unas pocas excepciones. George Sorel, que al comienzo del siglo trató de combinar el marxismo con la filosofía de Bergson. El resultado, aunque en un nivel de complejidad mucho más bajo, es curiosamente similar a la actual amalgama sartreana de existencialismo y marxismo. Consideró la lucha de clases en términos militares. Sin embargo, acabó proponiendo nada más violento que el famoso mito de la huelga general, forma de acción que consideraríamos perteneciente más bien al arsenal de la política de la no violencia. Hace 50 años incluso esta modesta propaganda le ganó la reputación de ser un fascista, a pesar de su entusiástica aprobación a Lenin y a la Revolución Rusa. Sartre, que era en su prólogo a Los Miserables de la Tierra, de Fanon, va mucho más lejos en su glorificación de la violencia de lo que fue Sorel en sus famosas reflexiones sobre la violencia. Más incluso que el mismo Fanon, cuya argumentación pretende llevar a su conclusión, sigue mencionando las manifestaciones fascistas de Sorel. Esto muestra hasta qué grado ignora Sartre su básico acuerdo con Marx respecto de la violencia, especialmente cuando declara que la violencia indomable es el hombre recreándose a sí mismo, y que a través de la loca furia es como los miserables de la tierra pueden hacerse hombres. Estas nociones resultan especialmente notables porque la idea del hombre recreándose a sí mismo se halla estrictamente en la tradición del pensamiento hegeliano y marxista. Es la verdadera base de todo el humanismo izquierdista. Pero, según Hegel, el hombre se produce a sí mismo a través del pensamiento, mientras que para Marx, que derribó el idealismo de Hegel, es el trabajo, la forma humana de metabolismo con la naturaleza, el que cumple esta función. Y aunque pueda afirmarse que todas las nociones relativas a la recreación del hombre por sí mismo tienen en común una rebelión contra la verdadera positividad de la condición humana, nada hay más obvio que el hecho de que el hombre, tanto como miembro de la especie que como individuo, no debe su existencia a sí mismo, y que por eso lo que Sartre, Marx y Hegel tienen en común es más relevante que las actividades particulares a través de las cuales había surgido este no hecho. No puede negarse que un foso separa las actividades esencialmente pacíficas del pensamiento y del trabajo, de los hechos de la violencia. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro.
quedan un hombre muerto y un hombre libre, afirma Sartre en su prólogo. Esta es una sentencia que Marx jamás podría haber escrito. He citado a Sartre para mostrar cómo este nuevo cambio hacia la violencia en el pensamiento de los revolucionarios puede permanecer inadvertido incluso para uno de sus más representativos y prominentes portavoces, y ello resulta aún más notable por no ser una noción abstracta en la historia de las ideas. Si se derriba la concepción idealista del pensamiento, se puede llegar a la concepción materialista del trabajo. Jamás se llegará a la noción de violencia. Sin duda alguna, todo esto posee una lógica propia, pero es una lógica que procede de la experiencia, y esta experiencia resulta profundamente desconocida para cualquier generación anterior. El patos y el elan de la nueva izquierda, su credibilidad, por decirlo así, se hallan íntimamente conectadas al fantástico y suicida desarrollo de las armas modernas. Esta es la primera generación que ha crecido bajo la sombra de la bomba atómica. Han heredado de la generación de sus padres la experiencia de una intrusión masiva de la violencia criminal en la política. Supieron en la segunda enseñanza y en la universidad de la existencia de los campos de concentración y de exterminio, del genocidio y de la tortura, de las grandes matanzas de paisanos en guerra, sin las cuales ya no son posibles las operaciones militares, aunque queden restringidas a armas convencionales. Su primera reacción fue la de una repulsión contra toda forma de violencia, un casi lógico desposorio con la política de la no violencia. El enorme éxito de este movimiento, especialmente en el campo de los derechos civiles, fue seguido por el movimiento de resistencia contra la guerra del Vietnam, que ha continuado siendo un factor importante en la determinación del clima de opinión en este país. Pero no es un secreto que las cosas han cambiado desde entonces, que los adheridos a la no violencia se encuentran a la defensiva y que sería fútil afirmar que solamente los extremistas se aferran a la glorificación de la violencia y han descubierto cómo los campesinos argelinos de Fanon, que solo la violencia renta. Los nuevos militantes han sido denunciados como anarquistas, nihilistas, fascistas, rojos, nazis, y con una justificación más considerable, como ludistas destrozadores de máquinas. Los estudiantes han replicado con eslóganes igualmente desprovistos de significados referentes al Estado policial o al latente fascismo del postrer capitalismo, y con una justificación más considerable a la sociedad de consumo. Su conducta ha sido atribuida a todo tipo de factores sociales y psicológicos. En América, a la excesiva tolerancia en su educación, y en Alemania y Japón, a la excesiva autoridad sobre ellos, en Europa Oriental a la falta de libertad, y en Occidente a la excesiva libertad, en Francia a la desastrosa falta de empleos para los estudiantes de sociología, y en Estados Unidos a la superabundancia de salidas para todas las carreras, todo lo cual parece suficientemente plausible a escala local, pero se contradice claramente con el hecho de que la rebelión estudiantil es un fenómeno global. Parece descartado un común denominador social del movimiento, pero lo cierto es que esta generación parece en todas partes caracterizada por su puro coraje, por una sorprendente voluntad de acción y por una no menos sorprendente confianza en la posibilidad de cambios. Mas estas cualidades no son causas, y si uno pregunta qué es lo que ha producido esta evolución completamente inesperada en las universidades de todo el mundo, parece absurdo ignorar el factor más obvio y quizá más potente, para el cual no existe precedente y analogía: el simple hecho de que el progreso tecnológico está conduciendo en muchos casos directamente al desastre, que las ciencias enseñadas y aprendidas por esta generación no parecen capaces de deshacer las desastrosas consecuencias de su propia tecnología,
sino que han alcanzado una fase en su desarrollo en la que no hay una maldita cosa que hacer, que no pueda ser dedicada a la guerra. En realidad, nada resulta más importante para la integridad de las universidades, que según ha afirmado el senador Fulbright, han traicionado la confianza pública al tornarse dependientes de los proyectos de investigaciones patrocinados por el gobierno, como un divorcio rigurosamente ejercido respecto de la investigación orientada hacia la guerra y de todas las empresas conexas. Pero sería ingenuo esperar que este paso modificara la naturaleza de la ciencia moderna o estorbara el esfuerzo bélico, e ingenuo también sería negar que la limitación resultante puede muy bien conducir a una reducción del nivel universitario. A lo único que este divorcio no conduciría probablemente sería una retirada general de los fondos federales, porque como señaló recientemente Jerome Letwin, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el gobierno no puede permitirse no ayudarnos. De la misma manera que las universidades no pueden permitirse el no aceptar fondos federales, pero esto no significa tampoco que deban aprender a esterilizar su apoyo financiero. Una difícil, pero no imposible tarea a la vista del enorme aumento de poder de las universidades en las sociedades modernas. En suma, la proliferación aparentemente irresistible de técnicas y de máquinas, en vez de amenazar solamente con el desempleo a ciertas clases, amenaza la existencia de naciones enteras y conceptiblemente de toda la humanidad. Es sólo natural que la nueva generación sea más consciente que los de más de 30 años de la posibilidad de la catástrofe, no porque sean más jóvenes, sino porque esta ha sido su primera experiencia decisiva en el mundo. Lo que para nosotros son problemas, se trata de cuestiones construidas en la carne y en la sangre de los jóvenes. Si uno formula a un miembro de esa generación dos sencillas preguntas: ¿cómo quieres que sea el mundo dentro de 50 años? ¿Y cómo quieres que sea tu vida dentro de 5 años? Las respuestas vienen a menudo precedidas de un "con tal de que todavía haya mundo" y de un "con tal de que yo siga vivo". En palabras de George Wall, con lo que nos enfrentamos es con una generación que no está por ningún medio segura de poseer un futuro. Porque el futuro, como Spender lo expresó, es como una enterrada bomba de relojería que hace tic-tac en el presente. A la pregunta a menudo oída, ¿quiénes son los de la nueva generación?, se siente la tentación de responder, los que oyen el tic-tac. Y la otra pregunta, ¿quiénes son los que les niegan profundamente? La respuesta puede ser los que no saben, los que no conocen los hechos, o se niegan a enfrentarse con ellos tal como son. La rebelión estudiantil es un fenómeno global, pero sus manifestaciones, desde luego, varían considerablemente de país a país, a menudo de universidad a universidad. Esto es especialmente cierto por lo que se refiere a la práctica de la violencia. La violencia ha seguido siendo fundamentalmente una cuestión de teoría y retórica, donde el choque entre generaciones no ha coincidido con un choque entre tangibles intereses de grupo. Así sucedió especialmente en Alemania, donde los claustros de profesores se beneficiaban del abarrotamiento de clases y seminarios. En América, el movimiento estudiantil resultó seriamente radicalizado allí donde la policía y la brutalidad de la policía intervinieron en manifestaciones esencialmente no violentas, ocupación de edificios de la administración, sentadas, etc. La violencia seria entró solo en escena con la aparición del Black Power en el campus. Los estudiantes negros, la mayoría de los cuales habían sido admitidos sin la necesaria aptitud académica, se consideraron y se organizaron como un grupo de intereses representantes de la comunidad negra. Su interés consistía en reducir los niveles académicos. Se mostraron más prudentes que los rebeldes blancos. Pero desde un principio resultó claro
aun antes de los incidentes de la Universidad Cornell y del City College de Nueva York, que, con ellos, la violencia no era cuestión de teoría y retórica. Además, mientras la rebelión estudiantil en los países occidentales no puede encontrar en parte alguno apoyo popular fuera de las universidades, y, como norma, hay una violenta hostilidad en el momento en que recurre a medios violentos, una gran minoría de la comunidad negra apoya la violencia verbal o real de los estudiantes negros. La violencia negra puede comprenderse en analogía con la violencia laboral en la América de hace una generación. Y aunque por lo que yo sé, solo Stockton Lynn ha trazado explícitamente la analogía entre los disturbios laborales y la rebelión estudiantil, parece que el establishment académico, en su curiosa tendencia a condescender con más facilidad ante las demandas de los negros, aun si son estúpidas y perjudiciales, que ante las desinteresadas y habitualmente elevadas reivindicaciones morales de los rebeldes blancos, piensa también en esos términos y se encuentra más a gusto cuando se enfrenta con intereses más violencia que cuando es una cuestión de democracia participativa, no violenta. La condescendencia de las autoridades universitarias a las demandas negras ha sido explicada a menudo por los sentimientos de culpabilidad de la comunidad blanca. Creo que es más probable que las universidades, así como los administradores y los consejos de los síndicos, sean a medias conscientes de la obvia verdad de una conclusión del documento oficial, Report on Violence in America. La fuerza y la violencia son probablemente técnicas eficaces de control social y de persuasión cuando disfrutan de un completo apoyo popular. La nueva e innegable glorificación de la violencia por el movimiento estudiantil tiene una curiosa peculiaridad. Mientras la retórica de los nuevos militantes se halla claramente inspirada por Fanon, sus argumentos teóricos contienen habitualmente nada más que un batiburrillo de residuos marxistas. Y esto resulta además completamente desconcertante para cualquiera que haya leído a Marx o a Engels. ¿Quién podría denominar marxista a una ideología que ha puesto su fe en los gandules sin clase, que cree que en el lumpreproletariado hallará la rebelión su vanguardia y que confía en que los gánster iluminarán el camino al pueblo? Sartre, con su gran fortuna para las palabras, ha proporcionado expresión a la nueva fe, la violencia. Cree ahora, basándose en el libro de Fanon, como la lanza de Aquiles, puede curar las heridas que ha infligido. Si esto fuera cierto, la venganza sería una panacea para la mayoría de nuestros males. Este mito es más abstracto, está más apartado de la realidad que el mito de Sorel, relativo a la huelga general. Está a la par con los peores excesos retóricos de Fanon, tales como el de que es preferible el hambre con dignidad al pan comido con la esclavitud. No son necesarias historia o teoría algunas para refutar esta declaración. El más superficial observador de los procesos que experimenta el cuerpo humano sabe que no es cierto. Pero si hubiese dicho que el pan comido con dignidad era preferible al pastel comido en la esclavitud, la nota retórica se habría perdido. Leyendo estas irresponsables y grandiosas declaraciones, y las que yo he citado, son muy representativas, exceptuando que Fanon consigue permanecer más cerca de la realidad que la mayoría de ellos, y observándolas en la perspectiva de lo que sabemos sobre la historia de las rebeliones y las revoluciones, se siente la tentación de negar su significado, de adscribirlas a una moda pasajera o a la ignorancia y nobleza del sentimiento de quienes se ven expuestos a acontecimientos y revoluciones sin precedentes, sin medios para abordarlos mentalmente y que reviven curiosamente pensamientos y emociones de los que Marx había esperado liberar a la revolución de una vez por todas. ¿Quién ha llegado siquiera a dudar del sueño de la violencia, de que los oprimidos sueñan al menos una vez en colocarse en el lugar de los opresores, que el pobre sueña con las propiedades del rico,
que los perseguidos sueñan con intercambiar el papel de la presa por el del cazador, y el final del reinado donde los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, la realidad, como la ve Marx, es que los sueños jamás llegan a ser ciertos. La rareza de las rebeliones de esclavos y de las revueltas de los desheredados y oprimidos resulta notoria. En las pocas ocasiones en que se produjeron, fue precisamente una loca furia la que convirtió todos los sueños en pesadillas. En ningún caso, por lo que yo sé, ha sido la fuerza de estos estallidos volcánicos, en palabra de Sartre, igual a la presión ejercida sobre ellos. Identificar a los movimientos de liberación nacional con tales estallidos es profetizar su ruina, completamente al margen del hecho de que esa improbable victoria no determinaría un cambio en el mundo o en el sistema, sino solo en las personas. Pensar, finalmente, que existe algo semejante a una unidad del tercer mundo al que podría dirigirse el nuevo eslogan de la era de la descolonización. Nativos de todos los países subdesarrollados, uníos, Sartre. Es repetir las peores ilusiones de Marx, a una escala aún más grande y con una menos considerable justificación. El tercer mundo no es una realidad, sino una ideología. Sigue cabiendo preguntarse por qué tantos de los nuevos predicadores de la violencia no son conscientes de su decisivo desacuerdo con las enseñanzas de Karl Marx, o, por decirlo de otra manera, por qué se aferran con tal testarudez a conceptos y doctrinas que no solamente se han visto refutados por la evolución de los hechos, sino que son claramente incompatibles con su propia política. El único eslogan positivo que el nuevo movimiento ha subrayado, la reivindicación de la democracia participativa, que ha tenido eco en todo el mundo y que constituye el más significativo denominador común de las rebeliones en el este y en el oeste, procede de lo mejor de la tradición revolucionaria. El sistema de consejos, el siempre derrotado pero único fruto auténtico de cada revolución del siglo XVIII. Mas no puede hallarse ninguna referencia a este objetivo, ni en las palabras, ni en la sustancia de las enseñanzas de Marx y de Lenin. Ambos apuntaban, por el contrario, a una sociedad en que la necesidad de una acción pública y de la participación en los asuntos públicos se esfumarían junto con el Estado. Por obra de una curiosa timidez en cuestiones teóricas, en curioso contraste con su valor en la práctica, el eslogan de la nueva izquierda ha permanecido en una fase declamatoria y ha sido invocado más que inarticuladamente contra la democracia representativa occidental, que se halla a punto de perder incluso su función simplemente representativa por obra de las maquinarias de los grandes partidos que representan, no a los afiliados, sino a sus funcionarios, y contra las burocracias monopartidistas orientales que descartan la participación como principio. Aún más sorprendente, en esta curiosa lealtad al pasado, es la aparente ignorancia de la nueva izquierda, del grado en que el carácter moral de la rebelión, ahora un hecho completamente reconocido, choca con su retórica marxista. Nada, desde luego, en el movimiento es más sorprendente que su desinterés. Peter Steinfeld es un notable artículo sobre la Revolución Francesa de 1968, publicado en Commonwealth. Tenía toda la razón cuando escribió: Pewee podría haber sido patrono apropiado de la revolución cultural, con su desprecio por el mandarinato de la soborna y su fórmula: la revolución social será moral o no será. En realidad, todo movimiento revolucionario ha sido dirigido por revolucionarios que se veían impulsados por la compasión o por una pasión por la justicia. Y esto, desde luego, es también cierto por lo que se refiere a Marx o a Lenin. Pero Marx, como sabemos, había marcado efectivamente como tabús tales emociones. Si hoy el establishment despacha los argumentos morales como sentimentalismo, está mucho más cerca de la ideología marxista que los rebeldes.
y resolvió el problema de los dirigentes, desinteresados con la noción de la vanguardia de la humanidad, que encarna los intereses últimos de la historia humana. Pero, primeramente, habían de defender los intereses realistas y nada teóricos de la clase trabajadora e identificarse con ellos. Solamente esto les proporciona una firme base fuera de su grupo. Y esto es precisamente lo que les ha faltado desde el comienzo a los rebeldes modernos y lo que han sido incapaces de hallar fuera de las universidades, a pesar de su desesperada búsqueda. Es característica la hostilidad de los trabajadores de todo el mundo a este movimiento y en los Estados Unidos al completo colapso de cualquier cooperación con el movimiento del Black Power, cuyos estudiantes se hallan más firmemente enraizados en su propia comunidad y por eso disfrutan de una mejor posición para negociar en las universidades, ha constituido la más amarga decepción para los rebeldes blancos. Cuestión muy distinta es la de que les resulte conveniente a los miembros del Black Power negarse a desempeñar el papel del proletariado respecto de líderes desinteresados de diferente color. No es, por eso, sorprendente que en Alemania, antigua cuna del movimiento juvenil, un grupo de estudiantes proponga ahora enrolar en sus filas a todos los grupos juveniles organizados. Resulta obvio lo absurdo de esta propuesta. No estoy segura de que llegue eventualmente a hacerse evidente la explicación de estas contradicciones, pero sospecho que la razón profunda de esta lealtad a una doctrina típicamente decimonónica tiene algo que ver con el concepto de progreso, con una repugnancia a apartarse de una noción que solía unir al liberalismo, el socialismo y el comunismo en la izquierda, pero que en parte alguna alcanzó el nivel de plausibilidad y complejidad que hablamos en los escritos de Karl Marx. Las contradicciones han sido siempre el talón de Aquiles del pensamiento liberal. Combinaba una firme lealtad al progreso con una no menos estricta negativa a glorificar la historia en términos marxistas y hegelianos, que eran los únicos que podían justificar y garantizar ese progreso. La noción de que existiera algo semejante a un progreso de la humanidad en su totalidad era desconocida antes del siglo XVII. Evolucionó hasta transformarse en opinión corriente entre los hombres de letras del siglo XVIII y se convirtió en un dogma casi universalmente aceptado durante el siglo XIX. Pero la diferencia entre las primitivas nociones y la de su última fase es decisiva. El siglo XVII, en este aspecto especialmente representado por Pascal y Fontenelle, pensaba en el progreso como una acumulación de conocimientos a través de los siglos. Mientras que para el siglo XVIII, la palabra implicaba una educación de la humanidad, cuyo final coincidiría con la llegada del hombre a la mayoría de edad. El progreso no era ilimitado, y la sociedad sin clases marxista considerada como el reino de la libertad, que podría ser el final de la historia, interpretada a menudo como una secularización de la escatología cristiana o del mesianismo judío, lleva todavía la marca distintiva de la época de la Ilustración. Al comienzo del siglo XIX, sin embargo, tales limitaciones desaparecieron. Entonces, en palabras de Proudhon, el movimiento es ley primitiva y sólo las leyes del movimiento son eternas. Este movimiento no tiene ni principio ni fin. Por lo que se refiere al hombre, todo lo que podemos decir es que hemos nacido perfectibles, como nunca seremos perfectos. La idea de Marx, tomada de Hegel, según la cual cada sociedad antigua alberga en su seno las semillas de sus sucesores, de la misma manera que cada organismo vivo lleva en sí las semillas de su futura prole, es, desde luego, no sólo la más ingeniosa, sino también la única garantía conceptual posible para la sempiterna continuidad del progreso en la historia. Y como se supone que el movimiento del progreso surge de los choques entre fuerzas antagónicas, es posible interpretar cada regreso como un retroceso necesario, pero temporal. En realidad, una garantía que en su análisis final
descansa en poco más que una metáfora, no es la más sólida base para construir sobre ella una doctrina. Pero, desgraciadamente, este es un fallo que el marxismo comparte con muchas otras grandes doctrinas filosóficas. Su gran ventaja se pone de relieve cuando se la compara con otros conceptos de la historia, tales como el de las eternas repeticiones, el de la aparición y caída de los imperios, el de la secuencia fortuita de acontecimientos no relacionados entre sí, todos los cuales pueden ser igualmente documentados y justificados, pero ninguno de los cuales garantizará un continuum de tiempo lineal y un continuo progreso en la historia. Y el único competidor en este terreno, la antigua noción de una primitiva edad de oro, de la que se deriva todo lo demás, implica la desagradable certidumbre de un continuo declive. Desde luego, existen unos pocos melancólicos efectos marginales en la tranquilizadora idea de que sólo necesitamos marchar hacia el futuro, de que no podemos dejar de contribuir de cualquier modo al hallazgo de un mundo mejor. En primer lugar, existe el simple hecho de que el futuro general de la humanidad nada tenga que ofrecer a la vida individual, cuyo único futuro cierto es la muerte. Y si prescinde de esto, y se piensa solamente en generalidades, existe el argumento obvio contra el progreso, según el cual, en palabras de Gersen, el desarrollo humano es una forma de deslealtad cronológica, dado que los últimos en llegar son capaces de beneficiarse del trabajo de sus predecesores sin pagar el mismo precio, o en palabras de Kant, que será siempre asombroso que las generaciones primitivas parezcan sufrir el peso de una tarea solo en beneficio de las generaciones posteriores, y de que solamente las últimas tendrán la buena fortuna de habitar en el edificio terminado. Sin embargo, estas desventajas, que sólo rara vez son advertidas, resultan sobrepujadas por una enorme ventaja, la de que el progreso no sólo explica el pasado sin romper el continuum temporal, sino que puede servir como guía de actuación en el futuro. Esto fue lo que descubrió Marx cuando invirtió el pensamiento de Hegel. Cambió la dirección de la mirada del historiador. En vez de observar el pasado, él podía mirar ahora confiadamente hacia el futuro. El progreso proporciona una respuesta a la inquietante pregunta: ¿y qué haremos ahora? En su más bajo nivel, la respuesta señala: vamos a trocar lo que tenemos en algo mejor, más grande, etc. La fe, a primera vista irracional de los liberales en el desarrollo, tan característica de todas nuestras actuales teorías políticas y económicas, depende de esta noción. En un nivel más complejo de la izquierda, la respuesta nos indica que desarrollemos las contradicciones presentes en su síntesis inherente. En cualquier caso, tenemos la seguridad de que no puede suceder nada nuevo y totalmente inesperado, nada que no sean los resultados necesarios de lo que ya conocemos. Cuán tranquilizadores, en palabras de Hegel, que nada surgirá sino lo que esté ya allí. No necesito añadir que todas nuestras experiencias en este siglo, que nos ha enfrentado siempre con lo totalmente inesperado, se hallan en flagrante contradicción con estas nociones y doctrinas, cuya popularidad parece debida al hecho de que ofrecen un refugio confortable, especulativo o pseudocientífico fuera de la realidad. Una rebelión estudiantil, casi exclusivamente inspirada por consideraciones morales, constituye, desde luego, uno de los acontecimientos totalmente imprevistos de este siglo. Esta generación, formada casi exclusivamente como las que le precedieron, en los diferentes tipos de teorías políticas y sociales que le impulsaban a reclamar su parte del pastel, nos ha enseñado una lección sobre la manipulación, o, mejor dicho, sobre sus límites, que haríamos bien en no olvidar. Los hombres pueden ser manipulados a través de la coacción física, de la tortura o del hambre, y es posible formar arbitrariamente sus opiniones mediante una deliberada y organizada aportación de noticias falsas, pero no lo es en una sociedad libre, mediante persuasores ocultos.
la televisión, la publicidad y cualesquiera otros medios psicológicos. La refutación de una teoría por la realidad ha sido siempre, en el mejor de los casos, una tarea larga y precaria. Los adictos a la manipulación, los que la temen indebidamente como quienes en ella ponen sus esperanzas, difícilmente advierten cuando vuelven los pollos al gallinero. Uno de los mejores ejemplos del estallido de una teoría conducida al absurdo tuvo lugar durante los recientes disturbios del Parque del Pueblo de Berkeley, cuando la policía y la Guardia Nacional atacaron a la bayoneta y con gases lanzados desde helicópteros a los desarmados estudiantes, pocos de los cuales habían lanzado algo más peligroso que epítetos. Algunos soldados de la Guardia Nacional fraternizaron abiertamente con sus enemigos, y uno de ellos arrojó sus armas afirmando: «No puedo resistirlo más». ¿Qué es lo que sucedió? En la época ilustrada en que vivimos, esta conducta solo puede ser justificada por la locura. Fue sometido a un examen psiquiátrico y se diagnosticó que padecía consecuencia de agresiones reprimidas. El progreso, en realidad, es el más serio y complejo artículo ofrecido en la tómbola de supersticiones de nuestra época. La irracional creencia decimonónica en el progreso ilimitado ha encontrado una aceptación universal, principalmente por obra del sorprendente desarrollo de las ciencias naturales, que desde el comienzo de la edad moderna han sido ciencias universales, y que por eso podían mirar hacia adelante y contemplar una tarea inacabable en la exploración de la inmensidad del universo. No es en absoluto cierto que la ciencia, aunque ya no limitada por la finitud de la Tierra y de su naturaleza, esté sujeta a un inacabable progreso. Resulta por definición obvio que la investigación estrictamente científica en humanidades, que se relaciona con los productos del espíritu humano, debe tener un final. La incesante e insensata demanda de saber original en muchos campos, donde ahora solo es posible la erudición, ha conducido bien a la pura irrelevancia, el famoso conocer cada vez más acerca de cada vez menos, bien al desarrollo de un pseudo saber que actualmente destruye su objeto. Vale la pena señalar que la rebelión de los jóvenes, hasta el grado en que no se encuentra solo moral o políticamente motivada, se haya dirigido principalmente contra la glorificación del saber y de la ciencia, los cuales, aunque por diferentes razones, han quedado, en su opinión, gravemente comprometidos. Y es cierto que no resulta en absoluto imposible que hayamos llegado en ambos casos a un punto de inflexión, al punto de retorno destructivo, porque no solo ha dejado de coincidir el progreso de la ciencia con el progreso de la humanidad, cualquiera que sea lo que esto pueda significar, sino que ha llegado a entrañar el fin de la humanidad, de la misma manera que el progreso del saber puede acabar muy bien con la destrucción de todo lo que ha hecho valioso a ese saber. En otras palabras, el progreso puede no servir ya como la medida con la que estimar los progresos de cambio desastrosamente rápidos que hemos dejado desencadenar. Como lo que nos interesa fundamentalmente es la violencia, debo prevenir aquí contra la tentación de una falsa interpretación. Si consideramos a la historia en términos de un continuo proceso cronológico, cuyo progreso es inevitable, la violencia, en forma de guerras y revoluciones, puede presentarse como la única interrupción posible. Si esto fuera cierto, si solo el ejercicio de la violencia hiciera posible la interrupción de procesos automáticos en el dominio de los asuntos humanos, los predicadores de la violencia habrían conseguido una importante victoria. Teóricamente, por lo que yo sé, esta victoria nunca ha sido lograda, pero me parece indiscutible que las quebrantadoras actividades estudiantiles de los últimos años se hallan basadas en esta convicción. Es función, sin embargo, de toda acción, a diferencia del simple comportamiento, interrumpir lo que de otra manera se hubiera producido automáticamente y por eso previsiblemente. 2. Contra el fondo de estas experiencias, me propongo suscitar ahora la cuestión de la violencia
en el terreno político. No es fácil lo que Sorel escribió hace 60 años. Los problemas de la violencia siguen siendo muy oscuros. Es tan cierto ahora como lo era entonces. He mencionado la repugnancia general a tratar a la violencia como a un fenómeno por derecho propio y debo ahora precisar esta afirmación. Si comenzamos una discusión sobre el fenómeno del poder, descubrimos pronto que existe un acuerdo entre todos los teóricos políticos, de la izquierda a la derecha, según el cual la violencia no es sino la más flagrante manifestación de poder. Toda la política es una lucha por el poder. El último género de poder es la violencia, ha dicho Great Mills, haciéndose eco de la definición del Estado de Max Weber. El dominio de los hombres sobre los hombres, basado en los medios de violencia legitimada, es decir, supuestamente legitimada. Esta coincidencia resulta muy extraña, porque equiparar el poder político con la organización de la violencia solo tiene sentido si uno acepta la idea marxista del Estado como instrumento de opresión de la clase dominante. Vamos por eso a estudiar a los autores que no creen que el cuerpo político, sus leyes e instituciones sean simplemente superestructuras coactivas, manifestaciones secundarias de fuerzas subyacentes. Vamos a estudiar, por ejemplo, a Bertrand de Jumanel, cuyo libro sobre el poder es quizá el más prestigioso y en cualquier caso el más interesante de los tratados recientes sobre el tema. Para quien escribe, contempla el despliegue de las épocas. La guerra se presenta a sí misma como una actividad de los estados que pertenece a su esencia. Esto puede inducirnos a preguntar si el final de la actividad bélica significa el final de los estados. Acarrearía la desaparición de la violencia en las relaciones entre los estados el final del poder. La respuesta, parecerá, dependerá de lo que entendamos por poder. Y el poder resulta ser un instrumento de mando, mientras que el mando, nos han dicho, debe su existencia al instinto de dominación. Recordamos inmediatamente lo que Sartre afirmaba sobre la violencia cuando leemos en Juvenal que un hombre se siente más hombre cuando se impone a sí mismo y convierte a otros en instrumentos de su voluntad, lo que le proporciona incomparable placer. El poder, decía Voltaire, consiste en hacer que otros actúen como yo decida. Está presente cuando yo tengo la posibilidad de afirmar mi propia voluntad contra la resistencia. De los demás, dice Weber, recordándonos la definición de Clausewitz de la guerra, como un acto de violencia para obligar al oponente a hacer lo que queramos que haga. El término, como ha dicho Strauss-Huppe, significa el poder del hombre sobre el hombre. Volviendo a Juvenal, es mandar y ser obedecido, sin lo cual no hay poder, y no precisa de ningún otro atributo para existir. La cosa sin la cual no puede ser, que la esencia es el mando. Si la esencia del poder es la eficacia del mando, entonces no hay poder más grande que el que emana del cañón de un arma. Y sería difícil decir en qué forma difiere la orden dada por un policía de la orden dada por un pistolero. Son citas de la importante obra The Notion of the State, de Alexander Parisien, el único autor que yo conozco que es consciente de la importancia de la distinción entre violencia y poder. Tenemos que decidir si y en qué sentido puede el poder distinguirse de la fuerza. Para averiguar cómo el hecho de utilizar la fuerza conforme a la ley cambia la calidad de la fuerza en sí misma. Y nos presenta una imagen enteramente diferente de las relaciones humanas. Dado que la fuerza, por el simple hecho de ser calificada, deja de ser fuerza. Pero ni siquiera esta distinción, con mucho la más compleja y meditada de las que caben hallarse sobre el tema, alcanza la raíz del tema. El poder, en el concepto de Passerine de Entrevés, es una fuerza calificada o institucionalizada, en otras palabras, mientras los autores más arriba citados definen a la violencia como la más flamante manifestación de poder, Passerine de Entrevés define el poder como un tipo de violencia mitigada. En su análisis final llega a los mismos resultados.
deben coincidir todos los autores de la derecha a la izquierda, de Bertrand de Juvenel a Mao Zedong, en un punto tan básico de la filosofía política como es la naturaleza del poder. En términos de nuestras tradiciones de pensamiento político, estas definiciones tienen mucho a su favor. No solo se derivan de la antigua noción del poder absoluto, que acompañó a la aparición de la nación-estado soberana europea, cuyos primeros y más importantes portavoces fueron Jean Bodin y en la Francia del siglo XVI y Thomas Hobbes en la Inglaterra del siglo XVII, sino que también coinciden con los términos empleados desde la antigüedad griega para definir las formas de gobierno como el dominio del hombre sobre el hombre, de uno o de unos pocos en la monarquía y en la oligarquía, de los mejores o de muchos en la aristocracia y en la democracia. Hoy debemos añadir la última y quizá más formidable forma de semejante dominio, la burocracia, o dominio de un complejo sistema de oficinas, en donde no cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno, ni a los mejores, ni a pocos, ni a muchos, y que podría ser adecuadamente definida como el dominio de nadie. Sí, conforme el pensamiento político tradicional, identificamos la tiranía como el gobierno que no está obligado a dar cuenta de sí mismo. El dominio de nadie es claramente el más tiránico de todos, pues no existe precisamente nadie al que pueda preguntarse por lo que se está haciendo. Es este estado de cosas que hace imposible la localización de la responsabilidad y la identificación del enemigo, una de las causas más poderosas de la actual y rebelde intranquilidad difundida por todo el mundo, de su caótica naturaleza y de su peligrosa tendencia a escapar a todo control, al enloquecimiento. Además, este antiguo vocabulario es extrañamente confirmado y fortificado por la adición de la tradición hebreo-cristiana y de su imperativo concepto de la ley. Este concepto no fue inventado por políticos realistas, sino que es más bien el resultado de una generalización muy anterior y casi automática de los mandamientos de Dios, según la cual la simple relación del mando y de la obediencia bastaba para identificar la esencia de la ley. Finalmente, convicciones científicas y filosóficas más modernas respecto de la naturaleza del hombre han reforzado aún más estas tradiciones legales y políticas. Los abundantes y recientes descubrimientos de un instinto innato de dominación y de una innata agresividad del animal humano fueron precedidos por declaraciones filosóficas muy similares. Según John Stuart Mill, la primera lección de civilización es la de la obediencia, y él habla de los dos estados de inclinaciones. Una es el deseo de ejercer poder sobre los demás. La otra, la aversión a que el poder sea ejercido sobre uno mismo. Si confiáramos en nuestras propias experiencias sobre estas cuestiones, deberíamos saber que el instinto de sumisión, un ardiente deseo de obedecer y de ser dominado por un hombre fuerte, es por lo menos tan prominente en la psicología humana como el deseo de poder, y políticamente resulta quizá más relevante el antiguo adagio, cuán apto es para mandar quien puede también obedecer, que en diferentes versiones ha sido conocido en todos los siglos y en todas las naciones. Puede denotar una verdad psicológica, la de que la voluntad de poder y la voluntad de sumisión se hallan interconectadas. La pronta sumisión a la tiranía, por emplear una vez más las palabras de Mill, no está en manera alguna siempre causada por una extremada pasividad. Recíprocamente, una fuerte aversión a obedecer viene acompañada a menudo por una aversión igualmente fuerte a dominar y a mandar. Históricamente hablando, la antigua institución de la economía de la esclavitud sería inexplicable sobre la base de la psicología de Mill. Su fin expreso era liberar a los ciudadanos de la carga de los asuntos domésticos y permitirles participar en la vida pública de la comunidad, donde todos eran iguales. Si fuera cierto que nada es más agradable que dar órdenes y dominar a otros, cada dueño de una casa jamás habría abandonado su hogar. Sin embargo,
Existe otra tradición y otro vocabulario, no menos antiguos y no menos acreditados por el tiempo. Cuando la ciudad-estado ateniense llamó a su constitución una isonomía, o cuando los romanos hablaban de la civitas como de su forma de gobierno, pensaban en un concepto del poder y de la ley cuya esencia no se basaba en la relación mando-obediencia. Hacia estos ejemplos se volvieron los hombres de las revoluciones del siglo XVIII, cuando escudriñaron los archivos de la antigüedad y constituyeron una forma de gobierno, una república en la que el dominio de la ley, basándose en el poder del pueblo, pondría fin al dominio del hombre sobre el hombre, al que consideraron un gobierno adecuado para esclavos. También ellos, desgraciadamente, continuaron hablando de obediencia, obediencia a las leyes en vez de a los hombres. Pero lo que querían significar realmente era el apoyo a las leyes, a las que la ciudadanía había otorgado su consentimiento. Semejante apoyo nunca es indiscutible, y por lo que a su formalidad se refiere, jamás puede compararse con la indiscutible obediencia que puede exigir un acto de violencia, la obediencia con la que puede contar un delincuente cuando me arrebata la cartera con la ayuda de un cuchillo o cuando roba un banco con la ayuda de una pistola. Es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país, y este apoyo no es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar, determinó la existencia de las leyes. Se supone que bajo las condiciones de un gobierno representativo, el pueblo domina a quienes le gobiernan. Todas las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones de poder. Se petrifican y decaen tan pronto como el poder vivo del pueblo deja de apoyarlas. Esto es lo que Madison quería significar cuando decía que todos los gobiernos descansan en la opinión, no menos cierta para las diferentes formas de monarquía como para las democracias. Suponer que el dominio de la mayoría funciona solo en la democracia es una fantástica ilusión, como señala Juvenal. El rey, que no es sino un individuo solitario, se halla más necesitado del apoyo general de la sociedad que cualquier otra forma del gobierno. Incluso el tirano, el que manda contra todos, necesita colaboradores en el asunto de la violencia, aunque su número pueda ser más bien reducido. Sin embargo, la fuerza de la opinión, esto es, el poder del gobierno, depende del número. Se halla en proporción con el número de los que con él están asociados. Y la tiranía, como descubrió Montesquieu, es por eso la más violenta y menos poderosa de las formas de gobierno. Una de las distinciones más obvias entre poder y violencia es que el poder siempre precisa el número, mientras que la violencia, hasta cierto punto, puede prescindir del número, porque descansa en sus instrumentos. Un dominio mayoritario, legalmente restringido, es decir, una democracia sin constitución, puede resultar muy formidable en la supresión de los derechos de las minorías y muy efectiva en el ahogo del disentimiento, sin empleo alguno de la violencia, pero esto no significa que la violencia y el poder sean iguales. La extrema forma de poder es la de todos contra uno. La extrema forma de violencia es la de uno contra todos. Y esta última nunca es posible sin instrumentos. Afirmar, como se hace a menudo, que una minoría pequeña y desarmada ha logrado con éxito y por medio de la violencia, gritando o promoviendo un escándalo, interrumpir clases en donde una abrumadora mayoría se había decidido por que continuaran. Es por eso desorientador, en un reciente caso sucedido en una universidad alemana, entre varios centenares de estudiantes, hubo un solo disidente que pudo reivindicar esa extraña victoria. Lo que sucede en realidad en tales casos es algo mucho más serio. La mayoría se niega claramente a emplear su poder y a imponerse a los que interrumpen. El proceso académico se rompe porque nadie desea alzar algo más que un dedo a favor del status quo. Contra lo que se alzan las universidades es contra la inmensa unidad negativa. ¿De qué habla Stefan Spender
en otro contexto, todo lo cual prueba solo que una minoría puede tener un poder potencial mucho más grande del que cabría suponer limitándose a contar cabezas en los sondeos de opinión. La mayoría, simplemente observadora, divertida por el espectáculo de una pugna a gritos entre estudiantes y profesor, es ya en realidad un aliado latente de la minoría. Para comprender el absurdo de que se hable de pequeñas minorías de militantes, basta solo imaginar lo que hubiera sucedido en la Alemania prehitleriana si unos pocos judíos desarmados hubieran tratado de interrumpir la clase de un profesor antisemita. Es, creo, una muy triste reflexión sobre el actual estado de la ciencia política. Recordar que nuestra terminología no distingue entre palabras clave tales como poder, potencia, fuerza, autoridad y finalmente violencia, todas las cuales se refieren a fenómenos distintos y diferentes que difícilmente existirían si estos no existieran. En palabras de entrevés, pujanza, poder, autoridad, todas estas son palabras a cuyas implicaciones exactas no se concede gran atención en el habla corriente. Incluso los más grandes pensadores las emplean al buen tuntún. Sin embargo, es fácil suponer que se refieren a propiedades diferentes y que su significado debería por eso ser cuidadosamente determinado y examinado. El empleo correcto de estas palabras no es sólo una cuestión de gramática lógica, sino de perspectiva histórica. Emplearlas como sinónimos no sólo indica una cierta sordera a los significados lingüísticos, lo que ya sería suficientemente serio, sino que también ha tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante las realidades a las que corresponden. En semejante situación, es siempre tentador introducir nuevas definiciones. Pero, aunque me someta brevemente a la tentación, de lo que se trata no es simplemente de una cuestión de habla descuidada. Tras la aparente confusión, existe una firme convicción, a cuya luz todas las distinciones serían, en el mejor de los casos, de importancia menor. La convicción de que la más crucial cuestión política es, y ha sido siempre la de, ¿quién manda a quién? Poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras para indicar los medios por los que el hombre domina al hombre. Se emplean como sinónimos porque poseen la misma función. Solo después de que se deja de reducir los asuntos públicos al tema del dominio, aparecerán, o más bien reaparecerán en su auténtica diversidad, los datos originales en el terreno de los asuntos humanos. Estos datos, en nuestro contexto, pueden ser enumerados de la siguiente manera. Poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo. Pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido. Cuando decimos de alguien que está en el poder, nos referimos realmente a que tiene un poder de cierto número de personas para actuar en su nombre. En el momento en el grupo del que el poder se ha originado, protestas in populo, sin un pueblo o un grupo, no hay poder. Desaparece su poder, también desaparece. En su acepción corriente, cuando hablamos de un hombre poderoso o de una poderosa personalidad, empleamos la palabra poder, metafóricamente a la que nos referimos, sin metáfora esa potencia. Potencia designa inequívocamente algo en una entidad singular, individual, es la propiedad inherente a un objeto o persona y pertenece a su carácter, que puede demostrarse a sí mismo en relación con otras cosas o con otras personas, pero es esencialmente independiente de ellos. La potencia de incluso el más fuerte individuo puede ser siempre superada por las de muchos, que a menudo se combinarán, sin más propósito que el de arruinar la potencia precisamente por obra de su independencia peculiar. La casi instintiva hostilidad de los muchos hacia el uno ha sido siempre, desde Platón a Nietzsche, atribuida al resentimiento, a la envidia de los débiles,
respecto del fuerte, pero esta interpretación psicológica yerra, corresponde a la naturaleza de grupo y constituye su poder para hacer frente a la independencia propiedad de la potencia individual. La fuerza que utilizamos en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente si la violencia sirve como medio de coacción, debería quedar reservada en su lenguaje terminológico a las fuerzas de la naturaleza o a la fuerza de las circunstancias. Esto es para indicar la energía liberada por movimientos físicos o sociales. La autoridad, palabra relativa al más esquivo de estos fenómenos, y por eso como término el más frecuentemente confundido, puede ser atribuida a las personas. Existe algo como autoridad personal, por ejemplo, en la relación entre padre e hijo, entre profesor y alumno, o a las entidades como, por ejemplo, al Senado romano, o a las entidades jerárquicas de la Iglesia. Un sacerdote puede otorgar una absolución válida, aunque esté borracho. Su característica es el indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes se les pide obedecer. No precisa ni de la coacción ni de la persuasión. Un padre puede perder su autoridad, bien por golpear a un hijo o bien por ponerse a discutir con él. Es decir, bien por comportarse con él como un tirano o bien por tratarle como a un igual. Permanecer investido de la autoridad exige respeto para la persona o para la entidad. El mayor enemigo de la autoridad es, por eso, el desprecio, y el más seguro medio de minarla es la risa. La violencia, como ya he dicho, se distingue por su carácter instrumental. Fenomenológicamente, está próxima a la potencia, dado que los instrumentos de la violencia, como todas las demás herramientas, son concebidos y empleados para multiplicar la potencia natural hasta que en la última fase de su desarrollo puedan sustituirla. Quizá no sea superfluo añadir que estas distinciones, aunque en absoluto arbitrarias, difícilmente corresponden a compartimentos estancos del mundo real, del que, sin embargo, han sido extraídas. Así, el poder institucionalizado en comunidades organizadas aparece a menudo bajo la apariencia de autoridad, exigiendo un reconocimiento instantáneo e indiscutible. Ninguna sociedad podría funcionar sin él. Un pequeño y aislado incidente sobrevenido en Nueva York muestra lo que puede suceder cuando se quiebra la auténtica autoridad en las relaciones sociales hasta el punto de que ya no puede operar ni siquiera en su forma derivativa y puramente funcional. Una avería de escasa importancia en el metro, las puertas de un tren que dejaron de funcionar, determinó un grave bloqueo de una línea durante 4 horas que afectó a más de 150.000 pasajeros, porque cuando las autoridades de la red pidieron a los ocupantes del tren averiado que lo abandonasen, estos simplemente se negaron. Además, nada, como veremos, resulta tan corriente como la combinación de violencia y poder, y nada es menos frecuente como hallarlos en su forma pura y por eso extrema. De aquí no se deduce que la autoridad, el poder y la violencia sean todos lo mismo. Pero debe reconocerse que resulta especialmente tentador en una discusión sobre lo que es realmente uno de los tipos de poder, es decir, el poder del gobierno, concebir el poder en términos de mando y obediencia, e igualar así el poder con la violencia. Como en las relaciones exteriores y en las cuestiones internas aparece la violencia como último recurso para mantener intacta la estructura del poder frente a los retos individuales, el enemigo extranjero, el delincuente nativo. Parece como si la violencia fuese prerequisito del poder y el poder nada más que una fachada, el guante de terciopelo, que o bien oculta una mano de hierro o resultará pertenecer un tigre de papel. En un examen más atento, sin embargo, esta noción pierde gran parte de su plausibilidad. Para nuestro objetivo, el foso entre la teoría y la realidad queda mejor ilustrado por el fenómeno de la revolución.
Desde comienzos de siglo, los teóricos de la revolución nos han dicho que las posibilidades de la revolución han disminuido significativamente en proporción a la creciente capacidad destructiva de las armas a disposición exclusiva de los gobiernos. La historia de los últimos 70 años, con su extraordinaria relación de revoluciones victoriosas y fracasadas, nos cuenta algo muy diferente. Estaban locos quienes alzaron contra tan abrumadoras posibilidades, y al margen de los ejemplos de éxitos totales, ¿cómo pueden ser explicados incluso los éxitos temporales? La realidad es que el foso entre los medios de violencia poseídos por el Estado y los que el pueblo puede obtener, desde botellas de cerveza a cócteles Molotov y pistolas, ha sido siempre tan enorme que los progresos técnicos apenas significan una diferencia. Las instrucciones de los textos relativos a cómo hacer una revolución, en una progresión paso a paso, desde el disentimiento a la conspiración, desde la resistencia a la rebelión armada, se hallan unánimemente basados en la errónea noción de que las revoluciones son realizadas en un contexto de violencia contra violencia. La superioridad del gobierno ha sido siempre absoluta, pero esta superioridad existe solo mientras permanezca intacta la estructura de poder del gobierno, es decir, mientras que las órdenes sean obedecidas y el ejército o las fuerzas de policía estén dispuestos a emplear sus armas. Cuando ya no sucede así, la situación cambia de forma abrupta. No solo la rebelión no es sofocada, sino que las mismas armas cambian de manos. A veces, como acaeció durante la Revolución Húngara, en el espacio de unas pocas horas. Deberíamos saber algo al respecto después de todos esos años de lucha inútil en Vietnam, donde durante mucho tiempo, antes de obtener una masiva ayuda rusa, el Frente Nacional de Liberación luchó contra nosotros con armas fabricadas en los Estados Unidos. Solo después de que haya sucedido esto, cuando la desintegración del gobierno haya permitido a los rebeldes armarse ellos mismos, puede hablarse de un alzamiento armado, que a menudo no llega a producirse o sobreviene cuando ya no es necesario, donde las órdenes no son ya obedecidas, los medios de violencia ya no tienen ninguna utilidad, y la cuestión de esta obediencia no es decidida por la relación mando-obediencia, sino por la opinión y, desde luego, por el número de quienes la comparten. Todo depende del poder que haya tras la violencia. El repentino y dramático derrumbamiento del poder que anuncia las revoluciones revela en un relámpago cómo la obediencia civil a las leyes, los dirigentes y las instituciones no es nada más que la manifestación exterior de apoyo y asentimiento. Donde el poder se ha desintegrado, las revoluciones se tornan posibles, si bien no necesariamente. Sabemos de muchos ejemplos de regímenes profundamente impotentes a los que se les ha permitido continuar existiendo durante largos periodos de tiempo, bien porque no existía nadie que pusiera a prueba su potencia y relevara su debilidad, bien porque fueron lo suficientemente afortunados como para no aventurarse en una guerra y sufrir la derrota. La desintegración a menudo solo se torna manifiesta en un enfrentamiento directo. E incluso entonces, cuando el poder está ya en la calle, se necesita un grupo de hombres preparados para tal eventualidad que recoja ese poder y asuma su responsabilidad. Hemos sido recientemente testigos del hecho de que haya bastado una rebelión relativamente pacífica y esencialmente no violenta de los estudiantes franceses para revelar la vulnerabilidad de todo el sistema político que se desintegró rápidamente ante las sorprendidas miradas de los jóvenes rebeldes. Sin saberlo, lo habían puesto a prueba, trataban exclusivamente de retar al osificado sistema universitario y se vino abajo el sistema del poder gubernamental, junto con las burocracias de los grandes partidos. Fue el típico caso de una situación revolucionaria, que no evolucionó hasta llegar a ser una revolución, porque no había nadie, y menos que nadie los estudiantes, que estuviera preparado para asumir el poder y las responsabilidades que supone. Nadie excepto
Desde luego, de Gaulle. Nada fue más característico de la seriedad de la situación como su apelación al ejército, su viaje para ver a Massu y a los generales en Alemania, una marcha ganosa, a juzgar por lo que había sucedido unos años antes. Pero lo que buscaba y obtuvo fue apoyo, no obediencia, y sus medios no fueron órdenes, sino concesiones. Si las órdenes hubieran bastado, jamás habría tenido que salir de París. Nunca ha existido un gobierno exclusivamente basado en los medios de la violencia. Incluso el dirigente totalitario, cuyo principal instrumento de dominio es la tortura, necesita un poder básico, la policía secreta y su red de informadores. Solo el desarrollo de los soldados robots que he mencionado anteriormente eliminaría el factor humano por completo, y permitiendo que un hombre pudiera con oprimir un botón destruir lo que él quisiera, cambiaría esta influencia fundamental del poder sobre la violencia. Incluso el más despótico dominio que conocemos, el del amo sobre los esclavos, que siempre le superarán en número, no descansa en la superioridad de los medios de coacción como tales, sino en una superior organización del poder en la solidaridad organizada de los amos. Un solo hombre, sin el apoyo de otros, jamás tiene suficiente poder como para emplear la violencia con éxito. Por eso, en las cuestiones internas, la violencia funciona como el último recurso del poder contra los delincuentes o rebeldes, es decir, contra los individuos singulares que se niegan a ser superados por el consenso de la mayoría. Y por lo que se refiere a la guerra, ya hemos visto en Vietnam cómo una enorme superioridad en los medios de la violencia puede tornarse desvalida si se enfrenta con un oponente mal equipado, pero bien organizado, que es mucho más poderoso. Esta lección, en realidad, puede aprenderse de la guerra de guerrillas, al menos tan antigua como la derrota en España de los hasta entonces invencibles ejércitos de Napoleón. Pasemos por un momento al lenguaje conceptual. El poder corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la violencia. La violencia es, por naturaleza, instrumental. Como todos los medios, siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin que persigue. Y lo que necesita justificación por algo no puede ser la esencia de nada. El fin de la guerra, fin concebido en su doble significado, es la paz o la victoria. Pero la pregunta, ¿y cuál es el fin de la paz? No hay respuesta. La paz es un absoluto, aunque en la historia que conocemos los períodos de guerra hayan siempre sido más prolongados que los períodos de paz. El poder pertenece a la misma categoría. Es, como dicen, un fin en sí mismo. Esto, desde luego, no es negar que los gobiernos realicen políticas y empleen su poder para lograr objetivos prescritos. Pero la estructura del poder en sí mismo precede y sobrevive a todos los objetos, de forma que el poder, lejos de constituir los medios para un fin, es realmente la verdadera condición que permite a un grupo de personas pensar y actuar en términos de categorías, medios, fin. Y como el gobierno es esencialmente poder organizado, institucionalizado, la pregunta, ¿cuál es el fin del gobierno?, tampoco tiene mucho sentido. La respuesta será, o bien, la que cabría dar por sentada, permitir a los hombres vivir junto, o bien, peligrosamente utópica, promover la felicidad o realizar una sociedad sin clases o cualquier otro ideal no político que, si se examinara seriamente, se advertiría que sólo podía conducir a algún tipo de tiranía. El poder no necesita justificación, siendo como es inherente a la verdad existencia de las comunidades políticas. Lo que necesita es legitimidad. El empleo de estas dos palabras como sinónimo no es menos desorientador y perturbador que la corriente ecuación de obediencia y apoyo. El poder surge allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que pueda seguir a esta. La legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una apelación al pasado, mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La violencia puede ser justificable,
pero nunca será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia, porque el peligro no resulta claro sino que es actual, y el fin que justifica los medios es inmediato. Poder y violencia, aunque son distintos fenómenos, normalmente aparecen juntos. Siempre que se combinan, el poder es, ya sabemos, el factor primario y predominante. La situación, sin embargo, es enteramente diferente cuando tratamos con ambos en su estado puro, como, por ejemplo, sucede cuando se produce una invasión y ocupación extranjeras. Hemos visto que la ecuación de la violencia con el poder se basa en la concepción del gobierno como dominio de un hombre sobre otros hombres por medio de la violencia. Si un conquistador extranjero se enfrenta con un gobierno impotente y con una nación no acostumbrada al ejercicio del poder político, será fácil para él conseguir semejante dominio. En todos los demás casos, las dificultades serán muy grandes y el ocupante invasor tratará inmediatamente de establecer gobierno, es decir, de hallar una base de poder nativo que apoye su dominio. El choque frontal entre los tanques rusos y la resistencia totalmente no violenta del pueblo checoslovaco es un ejemplo clásico de enfrentamiento de violencia y poder en sus estados puros. En tal caso, el dominio es difícil de alcanzar, si bien no resulta imposible conseguirlo. La violencia, es preciso recordarlo, no depende del número o de las opiniones, sino de los instrumentos, y los instrumentos de la violencia, como ya he dicho antes, al igual que todas las herramientas aumentan y multiplican la potencia humana. Los que se oponen a la violencia con el poder, simple poder, pronto descubrirán que se enfrentan, no con hombres, sino con artefactos de los hombres, cuya inhumanidad y eficacia destructiva aumenta en proporción a la distancia que separa a los oponentes. La violencia puede siempre destruir el poder. Del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá botar de ahí es el poder. En un choque frontal entre la violencia y el poder, el resultado es difícilmente dudoso. Si la enormemente poderosa y eficaz estrategia de resistencia no violenta de Gandhi se hubiera enfrentado con un enemigo diferente, la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler, incluso el Japón de la preguerra, en vez de enfrentarse con Inglaterra, el desenlace no hubiera sido la descolonización sino la matanza y la sumisión. Sin embargo, Inglaterra en la India y Francia en Argelia tenían buenas razones para ejercer la coacción. El dominio por la pura violencia entra en juego allí, donde se está perdiendo el poder, y precisamente la disminución de poder del gobierno ruso, interior y exteriormente, se tornó manifiesta en su solución. El problema checoslovaco, de la misma manera que la disminución de poder del imperialismo europeo, se tornó manifiesta en la alternativa entre la descolonización y matanza. Reemplazar al poder por la violencia puede significar la victoria, pero el precio resulta muy elevado, porque no solo lo pagan los vencidos, también lo pagan los vencedores, en términos de su propio poder. Esto es especialmente cierto allí donde el vencedor disfruta interiormente de las bendiciones del gobierno constitucional. Henry Steele Commanier tiene enteramente la razón al decir: si destruimos el orden mundial y destruimos la paz mundial, debemos inevitablemente subvertir y destruir primero nuestras propias instituciones políticas. El muy temido efecto boomerang del gobierno de las razas sometidas sobre el gobierno doméstico durante la era imperialista significaba que el dominio por la violencia en lejanas tierras acabaría por afectar al gobierno de Inglaterra y que la última raza sometida sería la de los mismos ingleses. El reciente ataque con gas en el campus de Berkeley, donde no solo se empleó gas lacrimógeno, sino también otro gas declarado ilegal por la Convención de Ginebra y empleado por el ejército para dispersar guerrillas en Vietnam, que fue lanzado mientras los soldados de la Guardia Nacional
equipados con máscaras antigás, impedían que nadie escapara de la zona gaseada. Es un excelente ejemplo de este fenómeno de la fuerza. Se ha dicho a menudo que la impotencia engendra la violencia, y psicológicamente esto es completamente cierto, al menos por lo que se refiere a las personas que posean una potencia natural, moral o física. Políticamente hablando, lo cierto es que la pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar el poder por la violencia. En 1968, durante la celebración de la Convención Demócrata en Chicago, pudimos contemplar este proceso por televisión, y que la violencia en sí misma concluye en impotencia. Donde la violencia ya no es apoyada y sujetada por el poder, se verifica la bien conocida inversión en la estimación de medios y fines. Los medios de destrucción ahora determinan el fin, con la consecuencia de que el fin será la destrucción de todo poder. En situación alguna, es más evidente el factor autoderrotante de la victoria, de la violencia, como en el empleo del terror para mantener una dominación cuyos fantásticos éxitos y eventuales fracasos conocemos. Quizá mejor que cualquier generación anterior a la nuestra, el terror no es lo mismo que la violencia, es, más bien, la forma de gobierno que llega a existir. Cuando la violencia, tras haber destruido todo poder, no abdica, sino que por el contrario, sigue ejerciendo un completo control. Se ha advertido a menudo que la eficacia del terror depende casi enteramente del grado de atomización social. Todo tipo de oposición organizada ha de desaparecer antes de que pueda desencadenarse con toda su fuerza el terror. Esta atomización, una palabra vergonzosamente pálida y académica para el horror que supone, es mantenida e intensificada merced a la ubicuidad del informador, que puede ser literalmente omnipresente, porque ya no es simplemente un agente profesional a sueldo de la policía, sino potencialmente cualquier persona con la que uno establezca contacto. ¿Cómo se establece en un estado policial completamente desarrollado y cómo funciona, o más bien, cómo nada funciona allí donde existe ese régimen? Puede conocerse a través de la lectura del primer círculo de Alexander I, que quedará como una de las obras maestras de la literatura del siglo XX y que contiene ciertamente la mejor documentación sobre el régimen de Stalin. La diferencia decisiva entre la dominación totalitaria basada en el terror y las tiranías y dictaduras establecidas por la violencia es que la primera se vuelve no solo contra sus enemigos, sino también contra sus amigos y auxiliares, temerosa de todo poder, incluso del poder de sus amigos. El clímax del terror se alcanza cuando el Estado policial comienza a devorar a sus propios hijos, cuando el ejecutor de ayer se convierte en la víctima de hoy. Y este es también el momento en el que el poder desaparece por completo. Existen ahora muchas explicaciones plausibles de la desestalinización de Rusia, ninguna, creo, tan contundente como la de los funcionarios estalinistas llegaran a comprender que una continuación del régimen conduciría no a una insurrección contra la que el terror es desde luego la mejor salvaguarda, sino a la parálisis de todo el país. Para resumir, políticamente hablando, es insuficiente decir que poder y violencia no son la misma cosa. El poder y la violencia son opuestos, donde uno domina absolutamente, falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro, pero confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. Esto implica que no es correcto pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia. Hablar de un poder no violento constituye, en realidad, una redundancia. La violencia puede destruir al poder. Es absolutamente incapaz de crearlo. La gran fe de Hegel y de Marx en su dialéctico poder de negación, en virtud del cual los opuestos no se destruyen, sino que se desarrollan mutuamente, porque las contradicciones promueven y no paralizan el desarrollo, se basa en un prejuicio filosófico mucho más antiguo, el que señala que el mal no es más que un modus privativo del bien, que el bien puede proceder del mal.
que, en suma, el mal no es más que una manifestación temporal de un bien todavía oculto. Tales opiniones, acreditadas por el tiempo que se han tornado peligrosas, son compartidas por muchos que nunca han oído hablar de Hegel o de Marx, por la simple razón de que inspiran esperanza y barren el temor, una traicionera esperanza empleada para barrer un legítimo temor. Y al decir esto, no pretendo igualar a la violencia con el mal, solo quiero recalcar que la violencia no puede derivarse de su opuesto, que es el poder, y que, para comprender cómo es, tendremos que examinar sus raíces y naturaleza. 3. Debe parecer presuntuoso hablar en estos términos sobre la naturaleza y las causas de la violencia, cuando ríos de dinero de las fundaciones van a parar a diversos proyectos de investigación social, cuando ya se ha publicado un diluvio de libros sobre la materia, cuando científicos eminentes, biólogos, fisiólogos, etólogos y zoólogos han participado en un esfuerzo general por resolver el enigma de la agresividad del comportamiento humano, y cuando incluso ha surgido una ciencia de nuevo cuño denominada polemología. Puedo aducir, sin embargo, dos excusas. En primer lugar, aunque me parece fascinante gran parte del trabajo de los zoólogos, no consigo ver cómo puede aplicarse a nuestro problema para saber que la gente luchará por su patria. No creo que necesitásemos conocer los instintos del territorialismo de grupo, de las hormigas, los peces y los monos, para conocer que el hacinamiento origina irritación y agresividad. No creo que necesitásemos experimentar con ratas. Habría bastado con pasar un día en los barrios miserables de cualquier gran ciudad. Me sorprende, y a veces me encanta ver que algunos animales se comportan como hombres. No puedo discernir cómo esa conducta puede servir para justificar o para condenar el comportamiento humano. No consigo comprender por qué se nos exige reconocer que el hombre se conduce en gran manera como las especies territoriales de grupo, en vez de decirnos lo inverso, es decir, que ciertas especies animales se comportan en gran manera como los hombres. Según Adolf Portmann, estos nuevos atisbos sobre el comportamiento animal no salvan el foso entre el hombre y el animal, solo demuestran que también sucede en los animales mucho más de lo que sabíamos que sucedía en nosotros mismos, porque, tras haber eliminado todo antropoformismo del comportamiento animal, cuestión muy distinta es la de determinar si lo hemos logrado. Tenemos que tratar de averiguar cuán teromorfo es el hombre. ¿Acaso no resulta evidente que el antropoformismo y el teromorfismo en las ciencias del comportamiento constituyen las dos caras del mismo error? Además, ¿por qué tenemos que exigir del hombre que tome sus normas de conducta de otras especies animales si le definimos como perteneciente al reino animal? Me temo que la respuesta sea muy simple. Es más fácil experimentar con animales, y no solamente por razones humanitarias, como la de que no sea agradable meternos en jaulas. Lo malo de los hombres es que pueden engañar. En segundo lugar, los resultados de las investigaciones, tanto de las ciencias sociales como de las naturales, tienden a considerar al comportamiento violento como una reacción más natural de lo que estaríamos dispuestos a admitir. Sin tales resultados, se dice que la agresividad, definida como impulso instintivo, tiende a realizar el mismo papel funcional en el marco de la naturaleza que desempeñan los instintos nutritivo y sexual en el proceso de la vida de los individuos y de las especies. Pero a diferencia de estos instintos, que son activados por apremiantes necesidades corporales, de una parte por estimulantes exteriores de otra, los instintos agresivos parecen ser en el reino animal independientes de semejante provocación. Por el contrario, la falta de provocación lleva aparentemente a una frustración del instinto, a una agresividad reprimida que, según los psicólogos, conduce a una acumulación de energía cuya eventual explosión será mucho más peligrosa. Es como si la sensación de hambre
en el hombre aumentara con la disminución del número de personas hambrientas. En esta interpretación, la violencia sin provocación resulta natural si ha perdido su explicación. Básicamente, su función de autoconservación se torna irracional. Y esta es supuestamente la razón por la que los hombres pueden ser más bestiales que los otros animales. Los libros nos recuerdan constantemente el generoso comportamiento de los lobos, que no matan al enemigo derrotado. Al margen por completo de la desorientadora transposición de términos físicos, tales como energía y fuerza, a terrenos biológicos y zoológicos, donde carecen de sentido puesto que no pueden ser medidos, me temo que, tras los más recientes descubrimientos, nos acecha la antigua definición de la naturaleza del hombre, la definición del hombre como animal racional, según la cual solo diferimos de las otras especies animales en el atributo adicional de la razón. La ciencia moderna, partiendo a la ligera de esta antigua presunción, ha llegado tan lejos como para probar que el hombre comparte con algunas especies del reino animal todas las propiedades, a excepción del don adicional de la razón, que hace del hombre una bestia más peligrosa. El uso de la razón nos torna peligrosamente irracionales, porque esta razón es propiedad de un ser originariamente instintivo. Los científicos saben, desde luego, que el hombre es un fabricante de herramientas que ha inventado esas armas de largo radio de acción que le liberan de los límites naturales que hallamos en el reino animal, y que la fabricación de herramientas es una actividad mental muy compleja. Por eso, la ciencia está llamada a curarnos de los efectos marginales de la razón, manipulando y controlando nuestros instintos, habitualmente mediante el hallazgo de vías pacíficas de escape, después de haber desaparecido su función de promover la vida. Una vez más, la norma de conducta se hace derivar de las de otras especies animales, en las que la función de los instintos vitales no ha quedado destruida por la intervención de la razón humana, y la distinción específica entre el hombre y la bestia no es ya ahora, estrictamente hablando, la razón, sino la ciencia, el conocimiento de esas normas y de las técnicas para aplicarlas. Conforme a este punto de vista, el hombre actúa irracionalmente y como una bestia si se niega a escuchar a los científicos o si ignora sus últimos descubrimientos. Razonaré a continuación en contra de estas teorías y de sus implicaciones, que la violencia ni es bestial ni es irracional, tanto si consideramos estos términos en las acepciones corrientes que les prestan los humanistas, como si atendemos a los significados que le dan las teorías científicas. Es un lugar común el señalar que la violencia brota a menudo de la rabia, y la rabia puede ser, desde luego, irracional y patológica, pero de la misma manera que puede serlo cualquier otro afecto humano. Es sin duda posible crear condiciones bajo las cuales los hombres sean deshumanizados, tales como los campos de concentración, la tortura y el hambre, pero esto no significa que esos hombres se tornen animales, y bajo tales condiciones, el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia, sino la evidente ausencia de ambas. La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y el sufrimiento como tales. Nadie reacciona con rabia ante una enfermedad incurable, ante un terremoto o, por lo que nos concierne, ante condiciones sociales que parecen incambiables. La rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones, y no se modifican. Solo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia, y esta reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal, tal como se advierte en toda la historia de las revoluciones, a las que invariablemente se vieron arrastrados miembros de las clases altas que encabezaron las rebeliones de los vejados y oprimidos. Recurrir a la violencia
cuando uno se enfrenta con hechos o condiciones vergonzosos, resulta enormemente tentador, por la inmediata y celeridad inherentes a aquella. Actuar con una velocidad deliberada es algo que va en contra la índole de la rabia y la violencia, pero esto no significa que éstas sean irracionales. Por el contrario, en la vida privada, al igual que en la pública, hay situaciones en las que el único remedio apropiado puede ser la auténtica celeridad de un acto violento. El quid no es esto que nos permite descargar nuestra tensión emocional, fin que se puede lograr igualmente golpeando sobre una mesa o dando un portazo. El quid está en que, bajo ciertas circunstancias, la violencia, actuando sin argumentación ni palabras y sin consideración a las consecuencias, es el único medio de restablecer el equilibrio de la balanza de la justicia. El ejemplo clásico es el de Billy Budd matando al hombre que prestó un falso testimonio contra él. En este sentido, la rabia y la violencia, que a veces no siempre la acompaña, figuran entre las emociones humanas naturales, y curar de ellas al hombre no sería más que deshumanizarle o castrarle. Es innegable que actos semejantes en los que los hombres toman la ley en sus propias manos en favor de la justicia se hallan en conflicto con las constituciones de las comunidades civilizadas. Pero su carácter antipolítico, tan manifiesto en el gran dato de Melville, no significa que sean inhumanos o simplemente emocionales. La ausencia de emociones ni causa ni promueve la racionalidad. El distanciamiento y la ecuanimidad frente a una insoportable tragedia pueden ser aterradores, especialmente cuando no son el resultado de un control, sino que constituye una evidente manifestación de incomprensión. Para responder razonablemente, uno debe antes que nada sentirse afectado, y lo opuesto de lo emocional no es lo racional, cualquiera que sea lo que signifique, sino bien la incapacidad, un fenómeno patológico, o el sentimentalismo, que es una perversión del sentimiento. La rabia y la violencia se tornan irracionales sólo cuando se resuelven contra sustitutos, y esto, me temo, es precisamente lo que recomiendan los psiquiatras y los polemólogos, consagrados a la agresividad humana, y lo que corresponde, ay, a ciertas tendencias y a ciertas actitudes irreflexivas de la sociedad en general. Sabemos, por ejemplo, que se ha tomado muy de moda entre los liberales blancos reaccionar ante las quejas de los negros con el grito «Todos somos culpables», y que el Black Power se ha aprovechado con gusto de esta confesión para instigar una irracional rabia negra. Donde todos son culpables, nadie lo es. Las confesiones de una culpa colectiva son la mejor salvaguardia contra el descubrimiento de los culpables, y la magnitud del delito es la mejor excusa para no hacer nada. En este caso particular, constituye además una peligrosa y ofuscadora escalada del racismo hacia zonas superiores y menos tangibles. La verdadera grieta entre negros y blancos no se cierra traduciéndola en conflicto, aún menos reconciliable entre la inocencia colectiva y la culpa colectiva. El «todos los blancos son culpables» no es solo un peligroso disparate, sino que constituye también un racismo a la inversa y sirve muy eficazmente para dar a las auténticas quejas y a las emociones racionales de la población negra una salida hacia la irracionalidad, un escape de la realidad. Además, si inquirimos históricamente las causas de probable transformación de los encajes, no es la justicia la que figura a la cabeza de ellas, sino la hipocresía. Es demasiado bien conocido para estudiarlo aquí el breve papel de esa en las fases posteriores de la Revolución Francesa, cuando la guerra que Robespierre declaró a la hipocresía transformó el despotismo de la libertad en el reinado del terror. Pero eso es importante recordar que esta guerra había sido declarada mucho antes por los moralistas franceses, que vieron en la hipocresía del vicio, de todos los vicios, y hallaron que era el supremo dominador de la buena sociedad. Poco después,
denominada sociedad burguesa. No han sido muchos los autores de categoría que hayan glorificado a la violencia por la violencia, pero de esos pocos, Sorel, Pareto, Fanon, se encontraban impulsados por un odio mucho más profundo hacia la sociedad burguesa y llegaron a una ruptura más radical con sus normas morales que la izquierda convencional, principalmente inspirada por la compasión y por un ardiente deseo de justicia. Arrancar la máscara de la hipocresía del rostro del enemigo para desenmascararle a él y a las tortuosas maquinaciones y manipulaciones que le permiten dominar sin empleo medios violentos, es decir, provocar la acción, incluso a riesgo del aniquilamiento, para que pueda surgir la verdad, siguen siendo las más fuertes motivaciones de la violencia actual en las universidades y en las calles. Y esta violencia, hay que decirlo de nuevo, no es irracional. Como los hombres, viven en un mundo de apariencias y al tratar con éstas, dependen de lo que se manifiesta, las declaraciones hipócritas, a diferencia de las astutas, cuya naturaleza se descubre al cabo de cierto tiempo, no pueden ser contrarrestadas por el llamado comportamiento razonable. Solo se puede confiar en las palabras si uno está seguro de que su función es revelar y no ocultar. Lo que provoca la rabia es la apariencia de racionalidad, más que los intereses que existen tras esa apariencia. Usar de la razón, cuando la razón es empleada como trampa, no es racional. De la misma manera, no es irracional utilizar un arma en defensa propia. Esta violenta reacción contra la hipocresía, justificable en sus propios términos, pierde su razón cuando trata de desarrollar una estrategia propia con objetivos específicos. Se torna irracional en el momento en que se radicaliza, es decir, en el momento en que la reacción durante una pugna se torna acción y cuando comienza la búsqueda de sospechosos, acompañada de la búsqueda psicológica de motivos ulteriores. Aunque, como ya señalé antes, la eficacia de la violencia no depende del número. Un hombre con una ametralladora puede reducir a centenares de personas. Este, en la violencia colectiva, destaca como su característica más peligrosamente atractiva, y no en absoluto, porque ese número aporte seguridad. Resulta perfectamente cierto que en la acción militar como en la revolucionaria, el individualismo es el primer valor que desaparece, dice Fanon. En su lugar, hallamos un género de coherencia de grupo, nexo más intensamente sentido y que demuestra ser mucho más fuerte, aunque menos duradero que todas las variedades de la amistad, civil o particular. En realidad, en todas las empresas ilegales, delictivas o políticas, el grupo, por su propia seguridad, exigirá que cada individuo realice una acción irrevocable, con la que la rompa su unión con la sociedad respetable, antes de ser admitido en la comunidad de violencia. Pero una vez que un hombre sea admitido, caerá bajo el intoxicante hechizo de la práctica de la violencia, que une a los hombres en un todo, dado que cada individuo constituye un eslabón de violencia en la gran cadena, una parte del gran organismo de la violencia que ha brotado. Estas palabras de Fanon apuntan al bien conocido fenómeno de la hermandad en el campo de batalla, donde diariamente tienen lugar las acciones más nobles y altruistas. De todos los niveladores, la muerte parece ser el más potente, al menos en las escasas y extraordinarias situaciones en las que se le permite desempeñar un papel político. La muerte, tanto en lo que se refiere al morir en este momento determinado, como al conocimiento de la propia mortalidad de uno, es quizá la experiencia más antipolítica que pueda existir. Significa que desaparecemos del mundo de las apariencias y que dejaremos la compañía de nuestros semejantes, que son las condiciones de toda política. Por lo que a la experiencia humana concierne, la muerte indica un aislamiento y una impotencia extremados. Pero, en enfrentamiento colectivo y en acción, la muerte troca su talante. Nada parece más capaz de intensificar nuestra vitalidad como su proximidad.
De alguna forma somos habitualmente conscientes, principalmente de que nuestra propia muerte es acompañada por la inmortalidad potencial del grupo al que pertenecemos. Y en su análisis final de la especie, y esa comprensión se torna el centro de nuestra experiencia. Es como si la misma, la vida inmortal de la especie, nutrida por el sempiterno morir de sus miembros individuales, brotara, se realizara en la práctica de la violencia. Sería erróneo, pienso, hablar de meros sentimientos. Al fin y al cabo, una experiencia adecuada, hay aquí una de las propiedades más sobresalientes de la condición humana. En nuestro contexto, sin embargo, lo interesante es que estas experiencias, cuya fuerza elemental existe más allá de toda duda, nunca hayan encontrado una expresión institucional y política, y que la muerte como niveladora difícilmente desempeñe papel alguno en la filosofía política. Aunque la mortalidad humana, el hecho de que los hombres son mortales, como los griegos solían decir, haya sido reconocida como el más fuerte motivo de acción política en el pensamiento político prefilosófico. Fue la certidumbre de la muerte la que impulsó a los hombres a buscar fama inmortal en hechos y palabras, y la que les impulsó a establecer un cuerpo político que era potencialmente inmortal. Por eso la política fue precisamente un medio por el que escapar de la igualdad ante la muerte y lograr una distinción que aseguraba un cierto tipo de inmortalidad. Hobbes es el único filósofo político en cuya obra la muerte desempeñó un papel crucial en la forma del temor a una muerte violenta. Pero para Hobbes, lo decisivo no es la igualdad ante la muerte, sino la igualdad del temor, resultante de una igual capacidad para matar, poseída por cualquiera, y que persuade a los hombres en estado de naturaleza para ligarse entre sí y constituir una comunidad. En cualquier caso, y por lo que yo sé, no se ha fundado ningún cuerpo político sobre la igualdad ante la muerte y su actualización en la violencia. Las escuadras suicidas de la historia, que fueron desde luego organizadas sobre este principio y por eso denominadas a menudo hermandades, pueden difícilmente ser consideradas como organizaciones políticas. Pero es cierto que los fuertes sentimientos fraternales que engendra la violencia colectiva han seducido a muchas buenas gentes con la esperanza de que allí surgiría una nueva comunidad y un hombre nuevo. La esperanza es ilusoria por la sencilla razón de que no existe relación humana más transitoria que este tipo de hermandad, solo actualizado por las condiciones de un peligro inmediato para la vida de cada miembro. Pero este es solo un aspecto de la cuestión. Fanon remata su elogio de la violencia, señalando que en este tipo de lucha el pueblo comprende que la vida es una pugna inacabable, que la violencia es un elemento de la vida. ¿No parece esto plausible? ¿Acaso los hombres no han equiparado siempre a la muerte con el descanso eterno? ¿Y no se deduce de ahí que mientras tengamos vida tendremos pugna e intranquilidad? ¿Acaso no es ese descanso una clara manifestación de ausencia de vida y de vejez? ¿No es la acción violenta una prerrogativa de los jóvenes, de quienes presumiblemente se hallan completamente vivos? ¿No son, por eso, lo mismo el elogio de la vida que el elogio de la violencia? Sorel, en cualquier caso, pensaba así hace 60 años, antes que Spengler predijo él la decadencia de Occidente, tras haber observado claros signos de abatimiento en la lucha de clases en Europa. La burguesía, aseguraba, había perdido la energía para desempeñar un papel en la lucha de clases. Europa solo podría salvarse si se podía convencer al proletariado para que utilizara la violencia, reafirmando las distinciones de clase y despertando el instinto de la lucha de la burguesía. He aquí, pues, como mucho antes de que Konrad Lorenz descubriera la función promovedora de vida que la agresión desempeña en el reino animal, era elogiada la violencia como manifestación de la fuerza de la vida y especialmente de su creatividad. Sorel,
inspirado por el elán vital de Bergson, apuntaba a una filosofía de la creatividad, concebida para productores y dirigida polémicamente contra la sociedad de consumo y sus intelectuales. Ambos grupos eran, en su opinión, parásitos. La imagen del burgués, pacífico, complaciente, hipócrita, inclinado al placer, sin voluntad de poder, tardío producto del capitalismo, más que representante de éste. Y la imagen del intelectual, cuyas teorías son construcciones en vez de expresiones de la voluntad, resultan esperanzadoramente contrarrestadas en su obra por la imagen del trabajador. Sorel ve al trabajador como el productor, que creará las nuevas cualidades morales que son necesarias para mejorar la producción. Destruir los parlamentos están atestados como juntas de accionistas y que oponen a la imagen del progreso la imagen de la catástrofe total. Cuando un género de irresistible ola anegará a la antigua civilización, los valores no resultan ser muy nuevos, son un sentido del honor, un deseo de fama y gloria, el espíritu de lucha sin odio y sin el espíritu de venganza, y la indiferencia ante las ventajas materiales, son, desde luego, las virtudes que se hallan evidentemente ausentes de la sociedad burguesa. La guerra social, al apelar al honor que tan naturalmente cunde en todo ejército organizado, puede eliminar los malvados sentimientos contra los cuales la moral seguiría siendo impotente. Aunque no hubiese más razón que esta, me parecería una razón harto decisiva en pro de los apologistas de la violencia. Mucho puede aprenderse de Sorel acerca de los motivos que impulsan a los hombres a glorificar la violencia en abstracto. Incluso más se puede aprender de su inteligente contemporáneo italiano, también de formación francesa, Vilfredo Pareto. Fanon, que poseía con la práctica de la violencia una intimidad infinitamente más grande que la de uno u otro, fue influido considerablemente por Sorel y empleó sus categorías, aunque su propia experiencia las contradecía claramente. La experiencia decisiva que convenció a Sorel como a Pareto para subrayar la importancia del factor de la violencia en las revoluciones fue la Affaire Dreyfus en Francia, cuando en palabras de Pareto se sintieron sorprendidos al ver que empleaban los partidarios de Dreyfus contra sus oponentes los mismos villanos métodos que ellos habían denunciado. En esta coyuntura descubrieron lo que hoy denominamos el establishment y que antes se llamaba el sistema, y fue ese descubrimiento el que les impulsó al elogio de la acción violenta y el que a Pareto, por su parte, le hizo desesperar de la clase trabajadora. Pareto comprendió que la rápida integración de los trabajadores en el cuerpo social y político de la nación equivalía realmente a una alianza entre la burguesía y los trabajadores, al aburguesamiento de los trabajadores, lo que entonces, según él, daba paso a un nuevo sistema que denominó plutodemocracia, forma mixta de gobierno, ya que la plutocracia corresponde al régimen burgués y la democracia al régimen de los trabajadores. La razón por la que Sorel mantuvo su fe marxista en la clase trabajadora fue la de que los trabajadores eran los productores, el único elemento creativo de la sociedad, aquellos que, según Marx, estaban llamados a liberar las fuerzas productivas de la humanidad. Lo malo era que tan pronto como los trabajadores habían alcanzado un nivel satisfactorio en sus condiciones de trabajo y de vida, se negaban tozudamente a seguir siendo proletarios y a desempeñar su papel revolucionario. Décadas después de que murieran Sorel y Pareto, se tornó completamente manifiesto algo más, incomparablemente más desastroso para esta concepción. El enorme crecimiento de la productividad en el mundo moderno no fue en absoluto debido a un aumento de la productividad de los trabajadores, sino exclusivamente al desarrollo de la tecnología, y esto no dependió ni de la clase trabajadora ni de la burguesía, sino de los científicos. Los intelectuales
tan despreciados por Sorel y Pareto, dejaron repentinamente de ser un grupo social marginal y surgieron como una nueva élite, cuyo trabajo, tras haber modificado en unas pocas décadas las condiciones de la vida humana, casi hasta hacerlas irreconocibles, ha seguido siendo esencial para el funcionamiento de la sociedad. Existen muchas razones por las que este nuevo grupo no se ha constituido, al menos todavía como una élite del poder. Pero hay también muchas razones para creer, con Daniel Bell, que no solo los mejores talentos, sino, eventualmente, todo el complejo de prestigio social y de estatus social acabará por enraizarse en las comunidades intelectual y científica. Sus miembros se hallan más dispersos y están menos ligados por claros intereses que los grupos del antiguo sistema de clases. Por eso, carecen de impulso para organizarse a sí mismo y de experiencia en todas las cuestiones relativas al poder. Además, estando mucho más vinculados a las tradiciones culturales, una de las cuales es la tradición revolucionaria, se aferran con más tenacidad a las categorías del pasado, lo que les impide comprender el presente y su propio papel en este. Es a menudo emocionante contemplar con qué nostálgicos sentimientos los más rebeldes entre nuestros estudiantes esperan que surja el verdadero ímpetu revolucionario de aquellos grupos de la sociedad que les denuncian tanto más vehemente cuanto más tienen que perder con algo que podría alterar el suave funcionamiento de la sociedad de consumo. Para lo mejor y para lo peor, y yo creo que existen razones tanto para tener miedo como para tener esperanza, la realmente nueva y potencialmente revolucionaria clase de la sociedad estará integrada por intelectuales, y su poder potencial, todavía no comprendido, es muy grande, quizá demasiado grande para el bien de la humanidad, pero todo esto son especulaciones. Sea lo que fuere, en este contexto nos interesa principalmente la extraña resurrección de las filosofías vitalistas de Bergson y Nietzsche, en su versión soreliana. Todos sabemos hasta qué punto esta antigua combinación de violencia, vida y creatividad figura en el rebelde estado mental de la actual generación. No hay duda de que el énfasis prestado al puro hecho de vivir y por eso hacer el amor como manifestación más gloriosa de la vida es una respuesta a la posibilidad real de construcción de una máquina del juicio final que destruya toda la vida en la tierra. Pero no son nuevas las categorías en las que se incluyen a sí mismo los nuevos glorificadores de la vida. Ver la productividad de la sociedad en la imagen de la creatividad, de la vida, es por lo menos tan viejo como Marx. Creer en la violencia como fuerza promotora de la vida es por lo menos tan viejo como Nietzsche. Y juzgar a la creatividad como el más elevado bien del hombre es por lo menos tan viejo como Bergson. Y esta justificación biológica de la violencia, aparentemente tan nueva, está además íntimamente ligada con los elementos más perniciosos de nuestras más antiguas tradiciones de pensamiento político. Según el concepto tradicional de poder, igualado como vimos a la violencia, el poder es expansionista por naturaleza. Tiene un impulso interno de crecimiento, es creativo, porque le es propio el instinto de crecer. De la misma manera que en el reino de la vida orgánica todo crece o decae, se supone que en el reino de los asuntos humanos el poder puede sustentarse a sí mismo solo a través de la expansión. De otra manera, se reduce y muere. Lo que deja de crecer comienza a pudrirse, afirma un antiguo adagio ruso de la época de Catalina la Grande. Los reyes, se nos ha dicho, fueron muertos, no por obra de su tiranía ni por su debilidad. El pueblo erige patíbulos no como castigo moral al despotismo, sino como castigo biológico a la debilidad. Las revoluciones, por eso, estaban dirigidas contra los poderes establecidos, solo desde un punto de vista exterior. Su verdadero efecto era dar al poder un nuevo vigor y un nuevo equilibrio y derribar los obstáculos que habían obstruido durante largo tiempo su desarrollo. Cuando Fanon habla de la locura creativa,
presente la acción violenta, sigue pensando en esta tradición. La violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto en que resulte efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y dado que cuando actuamos, cuando conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que estamos haciendo, la violencia seguirá siendo racional solo mientras persiga fines a corto plazo. La violencia no promueve causas, ni la historia, ni la revolución, ni el progreso, ni la reacción, pero puede servir para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública, como Conor Chris O'Brien en una discusión sobre la legitimidad de la violencia en el Theater of Ideas señaló una vez, citando a William O'Brien, el agrario y agitador nacionalista irlandés: a veces, la violencia es el único camino para lograr una audiencia a la moderación. Pedir lo imposible para obtener lo posible no es siempre contraproducente, y desde luego, la violencia, contra lo que sus profetas tratan de decirnos, es más un arma de reforma que de revolución. Francia no hubiera obtenido su ley más radical desde los tiempos de Napoleón para modificar su anticuado sistema de enseñanza si los estudiantes franceses no se hubieran lanzado a la revuelta, si no hubiera sido por los disturbios de la primavera. Nadie en la Universidad de Columbia hubiera soñado en aceptar la introducción de reformas. Y es probablemente muy cierto que en Alemania Occidental la existencia de minorías disidentes ni siquiera hubiese sido advertida si no hubiera sido porque éstas se lanzaron a la provocación. Sin duda alguna, la violencia renta, pero lo malo es que renta indiscriminadamente, tanto para clases sobre música soul y de suajili, como para reformas auténticas. Y como las tácticas de la violencia y del quebrantamiento solo tienen sentido cuando se emplean para lograr objetivos a corto plazo, es más probable, como ha sido recientemente el caso en los Estados Unidos, que el poder establecido acepte demandas estúpidas y obviamente dañinas, como las de admitir estudiantes sin las calificaciones necesarias e instruirles en materias inexistentes, si tales reformas pueden efectuarse con relativa facilidad, que el que la violencia pueda ser efectiva con respecto al objetivo relativamente a largo plazo del cambio estructural. Además, el peligro de la violencia, aunque se mueva conscientemente dentro de un marco no violento de objetivos a corto plazo, será siempre el de que los medios superen al fin. Si los fines no se obtienen rápidamente, el resultado no será solo una derrota, sino la introducción de la práctica de la violencia en todo el cuerpo político. La acción es irreversible y siempre resulta improbable, en el caso de derrota, un retorno al status quo. La práctica de la violencia, como toda acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento. Finalmente, volviendo a la primitiva denuncia del sistema como tal, formulada por Sorel y Pareto, cuanto más grande sea la burocratización de la vida pública, mayor será la atracción de la violencia. En una burocracia completamente desarrollada, no hay nadie con quien discutir, a quien presentar agravios, o sobre quien puedan ejercerse las presiones de poder. La burocracia es la forma de gobierno en la que todo el mundo está privado de libertad política, del poder de actuar, porque el dominio de nadie no es la ausencia de dominio, y donde todos carecen igualmente de poder, tenemos una tiranía sin tirano. La característica crucial de las rebeliones estudiantiles del mundo entero han sido el haberse dirigido en todas partes contra la burocracia dominante. Esto explica lo que a primera vista parece tan inquietante, que las rebeliones del este exijan precisamente aquellas libertades de expresión y pensamiento que los jóvenes rebeldes del oeste afirman despreciar por irrelevantes. Al nivel de las ideologías, todo es confuso. Lo es mucho menos si partidarios del hecho obvio de que las maquinarias de los grandes partidos han logrado en todas partes imponerse a la voz de los ciudadanos, incluso en aquellos países
donde siguen intactas la libertad de expresión y la de asociación. Los disidentes y los resistentes del Este exigen libertad de expresión y de pensamiento como condiciones preliminares de la acción política. Los rebeldes del Oeste viven bajo condiciones en las que estos preliminares ya no abren canales para la acción, para el ejercicio significativo de la libertad. Lo que les importa es, desde luego, la suspensión de la acción, como Jess Litten, un estudiante del imán, la ha denominado correctamente, la transformación del gobierno en administración o de las repúblicas en burocracias y la desastrosa reducción del dominio público que la ha acompañado. Tiene una larga y complicada historia a través de la Edad Moderna y este proceso ha sido considerablemente acelerado durante los últimos 100 años merced al desarrollo de las burocracias de los partidos. Hace 70 años, Pareto reconoció que la libertad, por lo cual yo entiendo el poder de actuar, se reduce cada día, salvo para los delincuentes, en los llamados países libres y democráticos. Lo que hace de un hombre un ser político es su facultad de acción. Le permite unirse a sus iguales, actuar concertadamente y alcanzar objetivos impresas en los que jamás habría pensado y aún menos deseado, si no hubiese obtenido este don para embarcarse en algo nuevo. Filosóficamente hablando, actuar es la respuesta humana a la condición de la natalidad. Como todos llegamos al mundo por virtud del nacimiento, en cuanto recién llegados y principiantes, somos capaces de comenzar algo nuevo. Sin el hecho del nacimiento, ni siquiera sabríamos qué es la novedad. Toda acción sería bien mero comportamiento, bien preservación. Ninguna otra facultad, excepto la del lenguaje, ni la razón, ni la conciencia, nos distingue tan radicalmente de todas las demás especies animales. Actuar y comenzar no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Ninguna de las propiedades de la creatividad es expresada adecuadamente por metáforas extraídas del proceso de la vida. Engendrar y parir no son más creativos de lo que aniquilante es el morir. Son solo fases diferentes del mismo y periódico ciclo al que están sujetos todos los seres vivos, como si se hallaran en trance. Ni la violencia ni el poder son un fenómeno natural, es decir, una manifestación del proceso de la vida. Pertenecen al terreno político de los asuntos humanos, cuya calidad esencialmente humana está garantizada por la facultad humana de la acción, la capacidad de comenzar algo nuevo, y creo que puede demostrarse que ninguna otra capacidad humana ha sufrido hasta tal punto a consecuencia del progreso de la Edad Moderna. Porque progreso, tal como hemos llegado a concebirlo, significa crecimiento, el implacable progreso de más y más, de más grande y más grande. Cuanto más grande se torna un país en términos de población, de objetos y de posesiones, mayor será su necesidad de administración. Y con esta mayor, el anónimo poder de los administradores. Pavel Kohut, un autor checo, escribiendo en el apogeo del experimento de la libertad en Checoslovaquia, definió a un ciudadano libre como un ciudadano codominante. Aludía nada más ni nada menos que a la democracia participativa, de la que tanto hemos oído hablar en Occidente durante los últimos años. Kohut añadió que el mundo de hoy sigue necesitando grandemente de lo que puede ser un nuevo ejemplo. Si los próximos 1000 años no van a convertirse en una era de monos supercivilizados, o peor aún, del hombre convertido en pollo o rata, dominado por una élite cuyo poder se derive de los sabios consejos, de auxiliares intelectuales, quienes creen que los hombres de los tanques de pensamiento son pensadores y que las computadoras pueden pensar, los consejos pueden resultarse increíblemente insidiosos, y en vez de perseguir objetivos humanos, pueden perseguir problemas completamente abstractos que han sido transformados de manera imprevista en el cerebro intelectual. Pavel Kohut. La violencia, siendo por su naturaleza un instrumento, es racional hasta el punto en que resulta efectiva para alcanzar el fin que deba justificarla. Y dado que cuando actuamos,
cuando conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que estamos haciendo. La violencia seguirá siendo racional solo mientras persiga fines a corto plazo. La violencia no promueve causas, ni la historia, ni la revolución, ni el progreso, ni la reacción, pero puede servir para dramatizar agravios y llevarlos a la atención pública, como Conor Chris O'Brien en una discusión sobre la legitimidad de la violencia en el Theatre of Ideas señaló una vez, citando a William O'Brien, el agrario y agitador nacionalista irlandés: a veces, la violencia es el único camino para lograr una audiencia a la moderación. Pedir lo imposible para obtener lo posible no es siempre contraproducente, y desde luego, la violencia, contra lo que sus profetas tratan de decirnos, es más un arma de reforma que de revolución. Francia no hubiera obtenido su ley más radical desde los tiempos de Napoleón para modificar su anticuado sistema de enseñanza si los estudiantes franceses no se hubieran lanzado a la revuelta, si no hubiera sido por los disturbios de la primavera. Nadie en la Universidad de Columbia hubiera soñado en aceptar la introducción de reformas. Y es probablemente muy cierto que en Alemania Occidental la existencia de minorías disidentes ni siquiera hubiese sido advertida si no hubiera sido porque éstas se lanzaron a la provocación. Sin duda alguna, la violencia renta, pero lo malo es que renta indiscriminadamente, tanto para clases sobre música soul y de suhili, como para reformas auténticas. Y como las tácticas de la violencia y del quebrantamiento solo tienen sentido cuando se emplean para lograr objetivos a corto plazo, es más probable, como ha sido recientemente el caso en los Estados Unidos, que el poder establecido acepte demandas estúpidas y obviamente dañinas, como las de admitir estudiantes sin las calificaciones necesarias e instruirles en materias inexistentes, si tales reformas pueden efectuarse con relativa facilidad, que el que la violencia pueda ser efectiva con respecto al objetivo relativamente a largo plazo del cambio estructural. Además, el peligro de la violencia, aunque se mueva conscientemente dentro de un marco no violento de objetivos a corto plazo, será siempre el de que los medios superen al fin. Si los fines no se obtienen rápidamente, el resultado no será solo una derrota, sino la introducción de la práctica de la violencia en todo el cuerpo político. La acción es irreversible y siempre resulta improbable, en el caso de derrota, un retorno al status quo. La práctica de la violencia, como toda acción, cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento. Finalmente, volviendo a la primitiva denuncia del sistema como tal, formulada por Sorel y Pareto, cuanto más grande sea la burocratización de la vida pública, mayor será la atracción de la violencia. En una burocracia completamente desarrollada, no hay nadie con quien discutir, a quien presentar agravios, o sobre quien puedan ejercerse las presiones de poder. La burocracia es la forma de gobierno en la que todo el mundo está privado de libertad política, del poder de actuar, porque el dominio de nadie no es la ausencia de dominio, y donde todos carecen igualmente de poder, tenemos una tiranía sin tirano. La característica crucial de las rebeliones estudiantiles del mundo entero han sido el haberse dirigido en todas partes contra la burocracia dominante. Esto explica lo que a primera vista parece tan inquietante, que las rebeliones del este exijan precisamente aquellas libertades de expresión y pensamiento que los jóvenes rebeldes del oeste afirman despreciar por irrelevantes. Al nivel de las ideologías, todo es confuso. Lo es mucho menos si partidarios del hecho obvio de que las maquinarias de los grandes partidos han logrado en todas partes imponerse a la voz de los ciudadanos, incluso en aquellos países donde siguen intactas la libertad de expresión y la de asociación. Los disidentes y los resistentes del este exigen libertad de expresión y de pensamiento como condiciones preliminares de la acción política. Los rebeldes del oeste
viven bajo condiciones en las que estos preliminares ya no abren canales para la acción, para el ejercicio significativo de la libertad. Lo que les importa es, desde luego, la suspensión de la acción, como Jess Litten, un estudiante del imán, la ha denominado correctamente, la transformación del gobierno en administración, o de las repúblicas en burocracias, y la desastrosa reducción del dominio público que la ha acompañado. Tiene una larga y complicada historia a través de la Edad Moderna, y este proceso ha sido considerablemente acelerado durante los últimos 100 años, merced al desarrollo de las burocracias de los partidos. Hace 70 años, Pareto reconoció que la libertad, por lo cual yo entiendo el poder de actuar, se reduce cada día, salvo para los delincuentes, en los llamados países libres y democráticos. Lo que hace de un hombre un ser político es su facultad de acción. Le permite unirse a sus iguales, actuar concertadamente y alcanzar objetivos y empresas en los que jamás habría pensado, y aún menos deseado, si no hubiese obtenido este don para embarcarse en algo nuevo. Filosóficamente hablando, actuar es la respuesta humana a la condición de la natalidad. Como todos llegamos al mundo por virtud del nacimiento, en cuanto recién llegados y principiantes, somos capaces de comenzar algo nuevo. Sin el hecho del nacimiento, ni siquiera sabríamos qué es la novedad. Toda acción sería bien mero comportamiento, bien preservación. Ninguna otra facultad, excepto la del lenguaje, ni la razón, ni la conciencia, nos distingue tan radicalmente de todas las demás especies animales. Actuar y comenzar no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Ninguna de las propiedades de la creatividad es expresada adecuadamente por metáforas extraídas del proceso de la vida. Engendrar y parir no son más creativos de lo que aniquilante es el morir. Son solo fases diferentes del mismo y periódico ciclo al que están sujetos todos los seres vivos, como si se hallaran en trance. Ni la violencia ni el poder son un fenómeno natural, es decir, una manifestación del proceso de la vida. Pertenecen al terreno político de los asuntos humanos, cuya calidad esencialmente humana está garantizada por la facultad humana de la acción, la capacidad de comenzar algo nuevo, y creo que puede demostrarse que ninguna otra capacidad humana ha sufrido hasta tal punto a consecuencia del progreso de la Edad Moderna. Porque progreso, tal como hemos llegado a concebirlo, significa crecimiento, el implacable progreso de más y más, de más grande y más grande. Cuanto más grande se torna un país en términos de población, de objetos y de posesiones, mayor será su necesidad de administración, y con esta mayor el anónimo poder de los administradores. Pavel Kohut, un autor checo, escribiendo en el apogeo del experimento de la libertad en Checoslovaquia, definió a un ciudadano libre como un ciudadano codominante. Aludía nada más ni nada menos que a la democracia participativa, de la que tanto hemos oído hablar en Occidente durante los últimos años. Kohut añadió que el mundo de hoy sigue necesitando grandemente de lo que puede ser un nuevo ejemplo. Si los próximos 1000 años no van a convertirse en una era de monos supercivilizados, o peor aún, del hombre convertido en pollo o rata, dominado por una élite cuyo poder se derive de los sabios consejos de auxiliares intelectuales, quienes creen que los hombres de los tanques de pensamiento son pensadores y que las computadoras pueden pensar, los consejos pueden resultarse increíblemente insidiosos, y en vez de perseguir objetivos humanos, pueden perseguir problemas completamente abstractos que han sido transformados de manera imprevista en el cerebro intelectual. Pavel Kohut.